De rapidez, voy a comenzar con oración. La verdad que tú sabes que la oración es el pan, hermanos. Es la fortaleza que tú nos das, Señor, para poder ya hacer las cosas que todo. La oración es poder. Mi Rey, mi Dios, Jesucristo, mi Rey, en tu presencia nos encontramos, Señor. Ya tú date la gracia, Dios mío, por venir a habernos perdonado, habernos podido quitar nuestros pecados, Señor, a través de tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Eres digno, por eso eres digno de nuestra honra y gloria, mi Rey. Señor, danos la paz, tranquilidad aquí, Señor, que seas tú hablando a través de mí para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Tu pueblo se ha bendecido a través de este servidor tuyo, Señor. Reprendemos tu obra del maligno en tu nombre, Jesucristo. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Le comando cualquier espíritu demoníaco que quiera afectar nuestra mente y pensamiento. Los ato, los echo fuera en el nombre de Jesús. De entendimiento de cada persona que está viendo esta conferencia. En el nombre de Jesucristo declaro los aires limpios en tu nombre poderoso, Jesucristo, mi Rey. Sea una vez más glorificado siempre tú, Jesús. Eres digno, Señor. Eres digno, mi Rey. Eres digno. Limpio también los aires aquí en el nombre de su departamento. Donde yo lo echo fuera cualquier ente demoníaca en el nombre de Jesús. Fuera aquí en el nombre de Jesús. Permito que haya ningún demonio que atormentarte a esta o medir esta conferencia en el nombre de Jesucristo, mi Rey. Señor, mi Dios, Santo de Israel, que tus ángeles, mi Dios, como siempre, Señor, estén aquí, porque dice que tu sangre acampa alrededor de ti, este, y lo defiende, Señor. Tus ángeles aquí junto a yo y también en cada persona que están ahí viendo esta conferencia, Señor, ahora en directo o en diferido, Padre. Recibe la honra y gloria, mi Dios, Santo de Israel. Amén, 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 amén. Bienvenidos una vez más, hermanos, a esta su programación de Cristo Libera, conferencias, oraciones, todos los sábados acá. De hecho, también queda otro grabado y queda para toda la semana. Damos conferencias aquí ya pregrabadas, pero están todos los casi las más de 12 horas diarias de conferencias. Así que, hermanos, los invito a ver todo eso. El tema de hoy, el título de hoy, lógicamente el tema siempre es sobre liberación. Nosotros hablamos sobre liberación. El título hoy es un título. Vamos a hablar un poco de cosas hoy, hermano. Dice: no se lo impidáis, no se lo prohibáis. Déjalo que haga milagros. Milagros. Y ustedes van a saber lo que dice cuando dice la palabra milagros. Perdón, aquí un segundo aquí mientras. Un saludo a los que se han conectado por Skype. Y por todo, hay muchos conectados ya hoy en día. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Se me escuchan? Vamos a ver aquí algo. ¿Se me escuchan todos? Aló, sí. Porque si me escuchan, tengo problemas aquí yo para ver. No, que está bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Buen sonido. Quiero ver aquí cómo estamos haciendo la programación. De hecho, está excelente. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, hoy el tema es tremendo lo que el Señor va a hacer aquí, va a decir ahora, perdón. Tremendo lo que el Señor va a hablar acá, trae su palabra. Para los que son nuevos acá, recuerden que este es una conferencia, no es una prédica, pero aunque lo último estamos hablando un poquito, de todas maneras siempre lo basamos base a la palabra de Dios. Entonces hablamos un poquito lo que es la palabra y hablamos lógicamente temas siempre sobre liberación y luego a mitad o casi al final hacemos lo que es oraciones. Oraciones de liberación, donde usted va a recibir las liberaciones, va a decir poder de Dios ahí que usted muchas cosas de su vida se van a quitar en el nombre de Jesucristo. Así que es lo que hacemos todo aquí con todos nosotros, junto a nosotros. Por ante todo. Para que tenga el texto, usted va a encontrar el texto, recuerde, siempre tenga la Biblia en la mano, la Biblia. El texto va a ser sobre Marcos, el libro de Marcos, en Marcos desde capítulo 9, del 38 al 41. Claro que ese versículo, eso continúa más hasta el 50. Porque todo va concadenado, no crea que lo que cuando Jesús empieza a hablar, eso no es palabra suelta, son ya tiene que ver una versículo con uno con otro. Pero vamos a hablar únicamente del 38, capítulo 9, versículo 38 al 41. Al 41. No se lo impidáis. No, déjalo. Déjalo que haga milagros, déjalo que eche demonios. Ok.
Ese va a ser el tema de hoy. Muy candente, muy candente. Hermanos, pero antes de desarrollar el tema, quiero decirle lo que Dios está haciendo lo último acá con este ministerio para el pueblo de Dios. Perdón, un segundo, ven aquí. Quiero guardar aquí la... Hermanos, aquí. Pero por aquí, bueno, está saludo hermano, todos, aquí está la gente del equipo de liberación conectado, todos ahí. Y los que no se han conectado, bueno que se conecten. Bueno que se conecten. Así que saludo a todos ustedes que están conectados actualmente por Skype. Bien. ¿Qué está haciendo Dios Jesucristo en este último tiempo con este ministerio? ¿O qué ha hecho esta semana? Muchas cosas tremendas, hermano. Tremendas. Tremenda, eso es lo que yo quiero compartir inicialmente ya. Bueno, necesitamos que todos abracen la visión, abracen lo que se está haciendo con, a través de este ministerio, que es para ustedes, para nosotros, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Incluso yo estaba meditando, me llegó, es parte de Dios, porque toda buena vida viene parte de Dios. Saludos, hermano Hugo, Joaquín, Magda, muchos conectados hoy en día, Isabel, conectado, muchos, todos, hasta mi hijo está conectado. A Torre Inmerso, Marta, también está conectado. Amén. Gloria a Dios por todo eso. Todos ahí. El Señor me trajo convicción a mí esta mañana. Es de que este ministerio es un ministerio. Este es un ministerio. Un poco diferente. Un poco diferente en el sentido de el propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere con este ministerio? ¿Qué es lo que Dios quiere con este ministerio? Quiere es que todo el mundo haga liberación. Que todo el mundo practique liberación. Eso es lo que Dios quiere. Toda su iglesia practique liberación. Eche fuera los demonios de su casa, de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, de la congregación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vamos a desarrollar prácticamente hoy. Quiero hacer énfasis sobre eso, hermanos queridos. Es necesario. Es necesario que todo el mundo haga esto. Es la orden parte de nuestro Jesucristo. Que todo el mundo haga esto. Tan importante esto, hermano. Por eso se ha montado las iglesias, se ha montado la escuela de liberación, todo está ahí. Todo está ahí para todos ustedes, hermanos. Tremendo, tremendo, necesario. Necesario hacer esto rápidamente. Rápido, cuando digo rápido, es rápido. Rápido, rápido. Cada vez veo más gente del grupo haciendo liberaciones. Cada vez haciendo más presentaciones, o sea, conferencias a nivel mundial. No solamente hubo un solo país, a nivel mundial. Cada vez más gente interesada en este ministerio. Cada vez más gente capacitándose. Cada vez más. Es más, que le digo a todos ustedes, a toda la gente, le he dicho, hermanos, todo publíquenlo. Publíquenlo. Publiquen todo. Publiquen todo. Que inunda las redes con todo esto. Inundala. Eso es lo que estamos. Eso es lo que digo. Pongan sus videos en YouTube. Que la gente conozca esto. Para expandir el reino de Dios. Para que la gente vea el poder de Dios, de Jesucristo. Que muchos no están haciendo. Así que es un gran. El Señor está haciendo grandes cosas hoy. Diariamente veo los recibos. Como yo tengo. Bueno, a mí llega toda la información que la mayoría que todos hacen me envía información a mí. Y veo cómo. Eso usando el Señor como respalda a su pueblo en liberación. Tremendo, tremendo, tremendo. Cosas increíbles. Cosas increíbles. Estamos en su último tiempo. Y siempre repito a todos ustedes, y siempre yo tengo convencimiento en mi corazón, de que somos los últimos guerreros ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ante el rapto de la iglesia. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Eso tengo pleno convencimiento de eso. Y esto estamos haciendo algo, o sea, yo estoy haciendo algo grande para impactar, pero no solamente en una ciudad, el mundo entero. El mundo entero se está sacudiendo, el mundo entra en los cielos aquí en la tierra. Se está sacudiendo, incluso el reino de la tierra está asustado. Está asustado los demonios, saben. Saben que esto es de Cristo y esto no lo para nadie. Por eso que esto ha avanzado grandemente. Vamos a la palabra.
dice, Juan le respondió diciendo, mira, Juan le respondió diciendo. Bien, para leer esa parte, lo vale un poco parte del contexto, por favor, ¿ok? Porque dice, Juan le respondió diciendo, o sea que me toca obligadamente explicarles a ustedes por qué Juan le respondió. ¿Por qué Juan le dijo al Señor lo que iba a decirle? O digamos, dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, esta palabra del mismo Señor Jesucristo. Bueno, desenglobar un poquito, quiero hablar un poquito del contexto. Empezó el 33. Porque usted después no vamos a captar lo que quiere decir el texto. La idea es saber qué es lo que quiere decir el texto, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice. No lo que pienso yo. ¿Qué? Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó. Ojo, les preguntó. ¿Qué disputabais? Bueno, entre vosotros en el camino. O sea, ¿qué estaban ustedes discutiendo entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, aleluya, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bien. Estos hombres, hijos de Dios, discípulos, estaban disputando quién era, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el número uno, el mayor. Entre ellos. ¿Quién iba a ser primero entre ellos? Esa es la discusión que había en ellos. O sea, orgullo, orgullo, orgullo. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el número uno, yo quiero ser tal, ¿ok? Yo no, es que imagino que ellos discutiendo ahí, o sea. Y Jesús se la pilló, pero Jesús lo dejó hablar. Pero cuando llegó a casa, ahora sí Jesús les dijo, que lo que, hermano, otras veces Jesús nos deja hablar, 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 y él en su tiempo nos habla y nos exhorta. Dice, ¿qué hablaban ustedes entre el camino? ¿Qué hablaban? Y ellos, silencio, dicen, si Jesús ya sabe lo que ya, ellos sabían que Jesús ya dice, ya Jesús no descubrió. Y le dijo, porque en el camino yo los escuché, que estaban discutiendo, que quién iba a ser mayor entre ustedes ya. Y Jesús le dijo, es que yo te los escuché, que estaban hablando ustedes en el camino. ¿Quién iba a ser mayor? ¿Quién iba a ser mayor? Ah, bueno, ahora usted le va a explicar a usted quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser mayor? Entonces, le digo, si quieres ser el número uno, el primero, si quieres ser el número uno, si quieres ser el todo,
serás de último. Tremendo. Si alguno quiere ser el primero, será el potrero de todos y el servidor de todos. Y ahora le puso el ejemplo. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Hermanos, lo que Dios quiere siempre es humildad. Humildad. Humildad es la clave de todo. La humildad. Se hace muchas cosas, no lo hizo, lo hizo el Señor. Humildad. Siempre dentro de nada. Es la humildad. ¿Ok? Dios quiere usar a los humildes. De hecho, Dios es humilde, está lejos de los orgullosos. Eso es lo que quiso decir el Señor aquí. Le puso al niño. ¿Sabe? Entonces, ahora, si alguien recibe a esa persona que es de último, o sea, que es de último, como un niño que es inocente, que es de último, que nada, ese me recibe a mí. Y eso es lo delicado. Si alguien, el orgulloso, va el orgulloso, aquel quiere ser el número uno, y va a una parte, no, el hombre va a predicar lo que sea, ese no recibe, ese no, ese, ahí Jesucristo no va ahí, porque él está lejos incluso de los orgullosos. Él recibe a los humildes. Él está con los humildes, mencionó Jesucristo, el Dios, con los humildes. Y ese sí es el que recibe, ese es el que sí recibe a Jesucristo. Por eso la importancia de nosotros ser humildes para que nosotros hagamos celebración o vayamos ahí donde sea, vaya el cielo en nosotros. Porque si vamos nosotros en humildad a hacer algo, a una casa, lo que sea, ese dueño de la casa no me recibe a Roger, a la persona esa, va a recibir al mismo Jesucristo. Por eso es delicado eso. El que reciba a un niño, a una persona que humilde, una persona que es inocente, que toda es, ese recibe a Jesucristo. Pero es importante eso. Ahora sí vamos a desarrollar el tema acá. El tema acá del 38. Estoy hablando de la humildad. Ahora sí le dice: maestro, mismo Juan le dice, le respondió, se le respondió. Juan se la captó. Pero bueno, pero medio captó. Juan le respondió. ¿Por qué Juan le respondió? Por esto, diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hasta ahí está bien, pero él no nos sigue. Ahí está el problema. Ahí está el problema de Juan. Y se lo prohibimos, peor, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Juan pensaba, y eso es todo ustedes, esto es lo que es, que los únicos que podían hacerle echarlo fuera demonios eran nada más ellos, ese grupito estaban ahí, esos 12, los 10, 11 que estaban ahí. Nada más pensaban en mal eso. Porque no seguía, no seguía, no estaba junto con Jesucristo ahí. Ahí estaba el error de Juan. Y eso da síntomas de que, ok, lo único somos nosotros, hacer nosotros los únicos. Ahí denota que orgullo, orgullo. El tema de Jesucristo ahí hablando como algo de orgullo, de orgullo, algo de orgullo ahí, hermano. No, ahí está error. Por eso Jesús le predijo. Entonces Juan le dijo, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, ahora sí Jesús le dijo: no, ven acá, Juan, es que Juan, es que no, 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 no solamente tú, Juan. No, no. Ahora incluso fue más allá, le dijo: no se lo prohibáis. O sea, no lo hagas. No, le, no, no seas piedra de tropiezo, Juan. No seas piedra de tropiezo, Juan. Porque ninguno, le da explicación, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. ¿Ok? Ahora bien, Jesucristo aquí no va a entender, y de hecho así es. Echar demonios, eso es hacer milagros. Eso es hacer milagros. Cuando te echa un demonio, en el nombre de Jesús, por supuesto, eso es hacer milagros. Eso es lo que Jesús incluso le cambia. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, en el nombre de Jesús, que luego pueda decir mal de mí, que pueda hablar mal de mí. Esto es importante, iglesia.
Hay que examinar a nosotros propios, nuestro propio corazón, cómo estamos nosotros haciendo liberación. Nosotros o cualquier persona que vaya a hacer liberación. O la gente que no sabe esta forma en que Dios nos usa, la forma en que hace liberación. Porque le prohíbe. Le prohíben, muchos le prohíben. Ahora desarrollo un poco el tema. Ahora, este tema, hermano, quiero que lo asimilen bien y no me malinterpreten, voy a hablar la palabra de Dios, pero es necesario hablar la verdad aquí, ¿ok? La verdad. De hecho, es la palabra de Dios. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, que pueda hablar mal de Jesús. Y la explicación, porque el que no es contra nosotros, y eso es clave, iglesia, eso es clave, eso es un principio. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es contra nosotros, contra el que no nos ataca a nosotros, contra es a favor nuestro, es nuestro. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, o sea, que hermano, tremendo. Uf. Iglesia, yo no lo puse aquí, eso es delicado lo que Jesús dice, eso no está desconectado, suena como desconectado. Hombre, está hablando acá Jesús de milagro, de demonios, y sale ahora con la cosa esta, dice. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es muy delicado, hermano. Delicado. Delicado cometer errores de esa índole de orgullo, de prohibir, o de no discernir, o no tener revelación de lo que dice aquí el Señor. Este principio. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese puntico, hermano, ojalá que usted y a mí nunca se nos olvide. Porque el que no es contra nosotros, contra el reino de los cielos, contra Jesucristo, contra los principios de Jesucristo, contra lo que Jesús mandó a hacer, es nuestro. Es nuestro. Es nuestro. Y si se lo impide, está tremendo, está cometiendo un tremendo error ese ministro o esa persona que le prohíba a usted que haga milagro, que eche fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Porque está haciendo algo en contra de Jesucristo ahí. Y no va a tener recompensa, porque dice aquí. No hay recompensa, porque esa persona no va a tener, o sea, no va a tener recompensa, incluso castigo, porque pide tropiezo. Ahí denota que orgullo, en donde, porque hay ministros, hay personas acostumbrados a hacer liberación, está bien, magnífico, gloria a Dios por eso, ya está bien. De tal forma, y Dios los usa grandemente, gloria a Dios por eso, y esa es la idea. Pero también hay otros que Dios lo usa en tal forma, como en el caso de este ministerio. No le impidáis que esta persona haga liberación de esta forma que Dios lo mandó a hacer. No lo hagáis. Si está haciéndolo, si usted le prohíbe a esa persona, pastor, habla usted, vamos a hablar aquí, pastor, si usted le prohíbe a usted a un hijo de a una persona, no a una persona que usted no conozca, pero esa persona echa fuera demonios, esa persona es de Cristo. Eso es lo que dice Jesucristo. Ese es de Jesucristo. Esa persona que echa, ahora si usted sabe que esa persona es cristiana, si es cristiana, de hecho es cristiana, es de Cristo. Es de Cristo. Disciernan eso, es de Cristo. No se convierta en piedra de tropiezo. Eso es lo que dice acá Jesús. Si esa persona está echando demonios de su congregación, o donde sea, echando demonios en el nombre de Jesús, por supuesto, es de Cristo.
No hay duda, no hay duda, es de Cristo. Es de Cristo. Cuando el demonio se somete, porque es de Cristo. Lo echa de Cristo, es un milagro, es de Jesucristo. Cuidado con el orgullo. Porque a veces dicen que porque no quiero ser la doctrina que no sé qué, no sé qué. No, a veces yo orgullo. ¿Por qué, hermanos? Y eso es lo que Jesús está hablando acá. Mira, tú quieres ser primero, quieres ser el número uno, tú quieres ser el número uno, tú quieres ser el chacho, el único que haga liberación eres tú, tu iglesia nada más liberación tú, o aquí no entra en liberación, aquí no sé qué, aquí no hay nada de esas cosas, que todo es no sé qué. Hay orgullo. Hay orgullo. Y el orgullo es peligroso. Es más, hay demonios de orgullo ahí. Mira, tropiezo. Eso es lo que dice el pasaje. Otra vez el pasaje. Miren peleando, ¿quién va a ser primero? Yo no lo sé, yo seguro Pedro a Paolo. No, yo tal, yo dejé tal cosa, yo no, cálmate, no, cálmate, así el asunto no es, dice Jesús, no, el asunto no es así. Por eso es que Juan le dice, señores, hemos visto que alguien echa demonio en tu nombre. Pero como no es nuestro, como no es de esta iglesia, de estas cuatro paredes, supuestamente, porque ellos le manejan iglesia, supuestamente son cuatro paredes, ¿ok? Pero no, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, diferentes miembros, en Japón, África, lo que sea, es un cuerpo gigante de Jesucristo, pero es un solo cuerpo. Entonces, no, orgullo, esa persona de Cristo es lo que dice la palabra de Dios, de Cristo es, no se lo impidan, por favor. Yo oro cuando oro por esa parte de ese, ten misericordia, Señor. De misericordia. Hay que dejar el orgullo a un lado. Eso es orgullo, eso es delicado. Orgullo y muchas cosas más. Y sigue Jesús hablando ahí. Por eso el pasaje es clave, hermano. En liberación es clave. Porque a muchos le quieren parar a hacer liberación. ¿Qué? Pero si esto es de Cristo, esto no para nadie. De hecho, esto ha aumentado grande, cada vez aumenta más porque es de Cristo. Esto no es error, es de Cristo. ¿Ok? Porque muchos que han sido libres, ahora les hablo un poquito de los que han sido libres. Que desafortunadamente, bueno, han sido libres ya miles, libres, con el poder de Jesús a través de este ministerio. Y cada vez van siendo más gente, más liberación libre. Pero muchos que han sido libres, les han prohibido dar testimonio o hacer liberación en la iglesia. Les han prohibido hacer liberación, meterse más con las cosas de liberación. Les han prohibido. Orgullo. Eso es error. Tremendo. No se lo olvide, dice aquí Jesús. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Iglesia, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos un cuerpo solo Cristo Jesús. Aquí no es que este cuerpo puede estar sin este brazo. Todos nos necesitamos. Y el cuerpo de Cristo no solamente es usted cuatro paredes, mil personas, una congregación es todo nada más, en donde usted ni siquiera se permite, ni permite que un miembro de usted, ni que usted mismo tenga comunión con otros pastores. Un celo, pero un celo erróneo. Erróneo. Porque son piedra de tropiezo. Y mira lo que dice aquí Jesús. En el 42. Porque esto continúa. No solamente quedó ahí. Esto no. Esto continúa. Esto es Jesús hablando como es. ¿Por qué? Porque si esta persona va. Esta persona incluso. Los discípulos le prohibieron. Por eso le prohibieron a esa persona que siguiera siendo demonio. Porque echara demonio. Porque no era de ellos. Porque no lo seguía. Dice Jesús. Ese es mío. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Erróneo. Pero usted no comete ese error, ¿ok? Se convirtieron en piedra de tropiezo ahí. Se convirtieron en piedra de tropiezo. No se lo prohíban, hermano. Al contrario. De las herramientas para que lo siga haciendo. ¿Qué necesitas que te haga un espacio, una congregación, un local? ¿Qué quieres hacer? Ven, enséñanos aquí. Todas las herramientas. Es más, si quieres, pónganle un sueldo.
Ponga las herramientas, ponga aquí, vamos a un canal de televisión, radio, vamos, necesitamos aquí todo, todo. Póngalos, contribúyale, porque ese es, dice aquí es. Porque Jesús dice que es, que es de Él. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es. Siga, ahora sigamos hablando acá. Esto es delicado. En el 42. Es delicado. Incluso déjeme acá antes de continuar. También usted, a partir de hoy, de pronto usted, a usted que ha sido liberado, ¿ok? Hablamos a usted, a la persona que fue liberada. Y usted quiere servir al Señor y aprendió su liberación. Porque la persona que quiera ser liberada acá, tiene que aprenderse algo de liberación. Porque lo ponemos a hacer liberación, aprender. Entonces ya usted sabe liberación, sabe la puerta demoníaca y esas cosas, ya sabe todo, ¿ok? Ahora, si usted ahora va a decir al pastor, o usted va a hacer eso, y a usted se lo prohíben, que desafortunadamente muchos lo han prohibido, y desafortunadamente a muchos no han seguido su liberación, porque se lo han prohibido. Pero no cometa el error usted de obedecer a ese hombre. Digo a ese hombre, sea que seas, obedécelo. Tiene que obedecer primero a Dios. Porque no hay que ser egoísta. Ahora le hablo a aquellos que lo que han sido liberados. No hay que ser egoísta. Eso se llama egoísmo. En donde usted le prohíben a usted hacer liberación, o hacer liberación, o dar publicidad de este ministerio, porque hay muchas formas de trabajar en este ministerio. Y usted le prohibieron y usted obedeció a ese hombre y usted no lo hace más nada. Entonces, también egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Porque ya usted fue liberado, usted fue sanado de ese problema de tumor, cáncer o de problema de lo que sea. Usted fue sanado de su pesadilla, usted fue sanado hasta de pobreza, le quitaron la brujería, usted ya está prosperando, usted fue ya liberado, usted fue sanado, sanado, sanado. Pero como usted quiere hacer la obra del Señor, vamos por Dios, pero se lo prohibieron, usted se quedó quieto, aguantado. Y si usted se aguantó, usted puso primero el reino del diablo antes que el reino de Jesucristo. Por eso se llama ego, ser egoísmo, egoísta. Como para Pedro, Jesús le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás, pon la mirada en las cosas del mundo. Iglesia, usted ha sido egoísta. ¿Por qué? Porque ya usted fue sanado, usted fue liberado. Pero faltan miles, millones por ser liberados, sanados, que estuvieron o están en igual o peor condición que estuvo usted. Estuvieron o están en peor condiciones que usted estuvo. Ah, pero usted ya se sanó, usted iba a hacer predicar, iba a hacer liberación y se lo prohibieron, entonces se quedó quieto. También se me es egoísmo. Usted ayuda a la otra gente a ser liberada. Ayuda a la gente que busca la verdad. Ayuda a la otra gente que sea sanada. Ayúdela. Eso es parte de Jesucristo, hermano. Eso Jesús lo dijo. No hay que ser egoísmo. No hay que ser egoísta, hermano. Lo voy a hablar así, hermano, porque, mire, hermano, este ministerio ha avanzado, gracias a Dios, y sigue avanzando más, de una forma increíble. Pero yo le digo una cosa, hermano. Si de esos miles que han sido sanados, liberados, estos 5 o 4 años que estamos en este ministerio, hicieran lo mismo, no fueran tan egoístas, si aunque sea un porcentaje pequeño, un porcentaje, o digamos que todos, porque de así hay que ser de todos, hicieran esto, hermano, hubiera miles, parece lo que son miles haciendo ya liberación en el mundo entero a través de este ministerio, en la forma esta, sacando los demonios de la persona, de todos los reinos que están ahí, sacando los demonios del esposo, de la esposa, porque de un solo reino salen todos los demonios, tal, sacar todo, limpieza, tal, tal, todo en el nombre de Jesús, rompiendo brujería, rompiendo otra cosa, tal. Hermano, fuera cosa diferente, hermano. Pero es que el reino del cielo a veces no avanza, es por lo mismo, por nosotros mismos, por el temor, por miedo a las cosas del mundo. Le hablo así, es hermano. Un cristiano debe morir a las cosas, a nosotros no importa, hay que hacer la obra que Jesús nos mandó a hacer a nosotros. Hay que hacerlo. Entonces usted no se aguante, hágalo. No hay que ser egoísta, tienen que seguir haciendo liberación, tienen que seguir. Desafortunadamente, como le repito, ha encajonado a la iglesia como cuatro paredes, en donde le han puesto reglas ahí,
No hay ninguna unidad con otro, porque el cuerpo somos un cuerpo. Jesús incluso oró, Padre, que sean uno como nosotros somos, que sea la unidad perfecta, Señor, así como nosotros somos uno. La unidad, toda la iglesia. Mira lo que dice aquí la palabra aquí en 42. Cuando usted pierde tropiezo, aquí está hablando de Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, el que hace liberación en nombre de Jesús porque cree en Jesucristo. Mira lo que, por eso es delicado, Dios mío. Yo no sé si usted, hermano, si yo fuera usted, que está cayendo esto, hermano, yo como usted me tiene en ayuno con el Señor, hermano. Me arrepintiera, hermano. Pida perdón al Señor, hermano. Porque Dios nos perdona. Y arranquemos de una a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, hermano. Mira, porque es delicado. Es muy delicado. Recuerda que todos vamos a rendir cuenta ante el Señor. Todos vamos a rendir cuenta ante el Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¡Wow! Mira, pon hasta la mano. Si tu mano te fuere ocasión de caer, o sea, piedra de tropiezo, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hermano, corta, dice, córtala, dando el ejemplo, o sea, delicado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. El Señor está hablando de cosas importantes, pero dice el Señor, tu pie, córtalo, tu ojo, sácalo, cosas importantes, sácalo. Si tu mano, que es importante, para comer, hacer cosas, córtala, es importante, pero córtala. Si te es piedra de tropiezo, si te es piedra de tropiezo, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, hablando de cosas importantísimas en nuestro ser, sácalo. Mejor te entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos es ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque ahora explica aquí en el 49, porque todos serán salados con fuego, todos salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Esto es delicado y esto es tremendo, dice él, porque todos serán salados con sal. No, con fuego. Todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Está probado. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tenéis sal en vosotros mismos y tenéis sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Son palabras fuertes, hermano. Cuando usted hace liberación, hermano, es una obra de Dios. Usted está haciendo, usted es sal. Usted está dándole gusto, está dando, liberando a la gente, ese regocijo. Está haciendo lo importantísimo. Está dando frutos, milagros. Está dando frutos. Pero si no, es que hermano, hemos sido llamados a ser luz, en este mundo de tinieblas, luz. Pues si la sal se hace insípida, pierde su sabor, ¿para qué sirve la sal? Es más, en un pasaje dice, si no da fruto, córtala, siembra algo que dé fruto. Esta es palabra de Dios, hermano. Hermano, sigan ustedes, hermano, que no lo aguante nadie, hermano. De esta manera, hermano, tarde, hermano, todo lo que tenemos aquí en la tierra se va a quedar, todo se va a acabar. Pero el reino de los cielos hay que seguir, hermano, tienen que seguir, hermano. Esta es palabra fuerte de Jesucristo. Hay que dejar el orgullo, hay que ser humilde y hacer la obra que hizo Jesús, manda a hacer, hermano. Sea como sea que hace, Él nos respalda. No tiene ese primero, no, nada se encuentra en esas cosas. Por eso ellos, Jesús regañó a Juan, regañó a sus discípulos.
Déjalo. Si saca demonio, déjalo. Déjalo. ¿Por qué se lo pidiste? Ah, porque no, sigue. No, no, no. Tranquilo, él es mío. Él es mío. Él es mío. Se obedece porque es mío. O de no como al dominio obedecer. Ese es mío, déjalos. No sea piedra tropiezo. Y le engancha a hablar ahora, compararle todo a esa como un niño, toda la cosa a ella. Jesucristo quiere eso, hermano. Quiere eso. Por eso nosotros, mi hermano, hermano, esta mañana me diga, no digo que Dios me habló, porque tú me has escuchado, o sea, audible, no, pero sentí que es parte de Dios, porque la cosa es de Dios. Y lo dije ahorita, antes de comenzar el programa. Este ministerio es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Y lo que Dios quiere es que todo el mundo haga liberación. Y ustedes saben que es así, porque lo han visto, han escuchado hablando de mí acá. Porque este ministerio no es este ministerio, digamos que Roger hace liberación, publicidad, liberación, Roger, solo Roger que hace liberación, solo Roger, Roger no. Hay hombres de Dios que Dios está usando de esa forma. Y está bien, magnífico, gloria a Dios. Es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Hay que respetarlo. Pero el plan de Dios en este ministerio es diferente. No es para que Roger, yo puedo decir, bueno, ya llegó liberación, me quedo aquí haciendo liberación por internet y hago toda la cosa y ya hasta ahí llego yo. No, no. Es que todo el mundo haga liberación. Por eso yo los animo. Hagan liberación. Hagan liberación. Hagan conferencia. Hagan conferencia. Hagan, hagan, hagan. Yo los apoyo. Hagan. Vayan allá, hagan liberación, hermanos. Aprendan, aprendan, aprendan. Multiplíquense. Den frutos. Yo los animo a eso siempre. Den fruto. Usted fue liberado, no. Haga el fruto, hermano. De fruto y publíquelo. Publíquelo. Ponga en YouTube, publíquelo. No me diga a mí que sacaste tanto demonio. No, no, no. Yo, y que está fuera en que Dios te usó. No, no, no. Yo sé que Dios te va a usar, porque de todas maneras, eso para mí ya no es asombrado. No es asombro. A mí no es asombro. Porque tiene que ser así. Lo que interesamos es que la gente sepa. ¿A cuántas personas tú la has liberado? No, a 10. ¿Y quiénes saben esa cosa? No, lo único que saben únicamente que fueron liberados, nada más fueron ellos, porque yo me dijo que no grabara, que no dije nada. No, pero no, 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 no. Entonces usted tampoco me digas a mí. Necesitamos que todo. Necesitamos que en vez de decirme a mí, que le diga al mundo entero que sepa lo que Jesús hizo ahí con esa persona. No lo quiso que la grabara. Hombre, aunque sea hermano, diga que esa persona haga un testimonio. Hombre, yo estaba así, así asado, papá, papá, pa, pa, y Cristo me liberó. Aunque sea eso que lo diga. Y publíquenlo. Necesitamos esto expandirlo rápido y que la gente haga liberación, aprenda a hacer liberación. Esto es de parte de Jesucristo. Esto es de parte de Jesucristo. Repito, yo me puedo quedar tranquilo aquí, ya hago conferencia y tranquilo aquí ya y ya y ya no me preocupo. No, pero no, es que de parte de Dios no es así. De parte de Dios quiere que todo el mundo haga. Como estaban los discípulos, pensaban únicamente nada más el grupito, eran que podía hacer nada más liberación, echar fuera demonios. Jesús lo dijo, no, 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 todo. Es todo. Jesús le quiso decir, no, todo lo que sean, crean en mí, sean míos, pueden hacer liberación. En el nombre de Él, por supuesto. Qué delicado eso. Hay que dejar el orgullo a un lado, hay que pensar. Yo digo orgullo y egoísmo, porque el egoísmo pienso nada más en mí, estoy tranquilo aquí yo, hago liberación, tranquilo, ahí la otra gente que, no, es más fácil que multipliquen. Por eso es que Dios este ministerio lo ha levantado grandemente y cada vez aumenta más, para honra y gloria siempre de Él, ya, de que hay más gente sino liberación. Yo me gozo, créame, yo me gozo y los que están en el ministerio de liberación saben que es así. Yo me gozo cuando la persona está haciendo, ya haciendo liberaciones, yo me gozo eso. Cuando empezaron a hacer ya conferencias, hermano Cristian en Argentina, haciendo conferencias, y ya otra gente haciendo conferencias en Argentina, yo me gozo, y sigan haciendo conferencias, y enseñando a otra gente a celebración. El hermano Roberto haciendo conferencias, tiene una gente, tiene un poco de gente entrenándole en liberación. Yo me gozo, y así enseñando liberación, y que ellos también hagan lo mismo, porque el objetivo es aprender liberación para que ellos también, para que ellos sean libres. Y aprendan liberación y también ellos también hagan lo mismo, multiplicación. Yo me gozo, hermano. Esa es la voluntad de Jesucristo, hermano. No me está sirviendo a mí, sirven a Jesucristo. Yo me gozo. Ahora mismo estaba viajando la hermana Saraí para Veracruz, de México, lo que no saben. Viajando. Ya está allá, siendo liberación. Yo me gozo. Y así mucha gente, hermano, siendo liberación en el mundo entero, hermano. Que conozco y no conozco.
Porque esa es la voluntad del Señor, hermano. Esa es la voluntad del Señor, hermano. Me da cosa cuando alguien está enfermo, hermano. Así, enfermo que un cristiano hijo de Dios que está bien, pero atacado por los demonios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Wow, hermano, este pasaje es delicado, hermano. Marcos 10 dice: no se lo impidáis, no le impidan hacer usted eso, hermano. No le impidan eso, por favor. No le impidan eso, por favor. Y usted, cuando se lo impidan, hermano, tampoco usted obedezca esa orden, hermano. No, que hay que respetar las autoridades. Que tú en el coche cuarto, todas las autoridades puso Dios, todas las autoridades puso Jesucristo ya. Si usted siendo ya, Dios le puso en su corazón hacer liberación, aprender sobre esto, aprender con una carta de conferencia. Tenemos la conferencia, tenemos carta dirigida a los pastores, una carta, imprima, la entrega. Que le, a usted le prohíben esa cosa, mándelo para Marcos, mándelo para este versículo. Vea, y es lo que dice Jesús, no me lo impidáis, no me lo impidas. Envíelo. Pero tiene que, usted va a rendir cuenta, Va a rendir cuenta a aquella persona que lo prohibió, y también usted por obedecer. Porque mucha gente, ciudades, pueblos, que están gente de Dios, que están orando, que los ayuden. Y de hecho, la mayoría de gente pide ayuda al Señor, en oración, pidiendo ayuda. Señor, ayúdame, Señor, que está, Señor, sáname esta enfermedad, sáname, no sé qué, Señor, que tengo esta ruina, que está deuda, Señor, sanándome, Señor, bien, mi Señor, sanándome. Pero Dios usa. Dios puede decir, ok, pan, listo, cambia todo enseguida. Dios tiene poder para eso. Pero Dios no usa eso, Dios usa al ser humano. Dios quiere usarlo a usted, que fue liberado. Que ya así que por la gracia de Dios, hasta el Espíritu Santo de Dios lo conectó con este ministerio, sea por internet o cualquier forma, amistad, lo que sea, lo conectó con el mismo Dios, lo conectó a este ministerio, y usted fue liberado, sanado. Ahora también haga lo mismo. Haga lo mismo, hermano. No se me quede quieto ahí, por favor. Sigue haciendo usted liberación. Sigue practicando todas las cosas. Yo me gozo. Me gozo con... Ah, pero el hermano... Tengo un hermano que es de República Dominicana. Sí, República Dominicana. Hermano, ese... Dice, Roy, este es mi trabajo. Este hombre, hermano... Esto me recorre. No conozco República Dominicana. Como que, no sé, dice que para caminando. En la página de internet tenemos información. Sacó las cartas, dice para los pastores, sacó esa carta. Sacó CD, DVD, sacó todo ahí y sacó un poco de copia. Y él anda con eso. Ese es el trabajo de él. Ese es mi trabajo, Robert. En reparto. Y va repartiendo. No, aquí estoy en esta parte, aquí voy y tal. Trabajando. Ese es el amor a Jesucristo, hermano. Ese es el verdadero amor a Jesucristo. ¿De qué sirve uno? Señor, pero no hace lo que dice, pero no hacen lo que yo digo que hagan. Den frutos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes den frutos. Más frutos. ¿Qué tanto bla, 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 bla? Quiero amo a Dios, pero no hacen nada. No se está viendo nada moviéndose. Eso es pura falsa, hermano. Está engañado por el diablo. Hay que hacer algo. Reparta, entregue en Facebook, YouTube, todas las cosas, ponga mano, lo que sea, aprenda sobre la conferencia, tenemos todo, tenemos un valor. Jesús armó una escuela de liberación para todos ustedes, gratis. No se cobra absolutamente un peso, ni un dólar. Están las conferencias ahí. Es más, están hasta la forma para que ustedes lo bajen a su computadora, a saquen un CD, un DVD, todo está ahí. Que lo haga. Hay hermanos haciéndolo. El hermano de, creo que me llamo Rafael, de que está en México, no me acuerdo qué estado tal. Me Roger, ve. Ya yo antes de decirle, ya me mostró. Ya él tenía toda la conferencia mía bajada en su. Él me mostró, sí, bajada a su computadora. Entonces con esa conferencia, porque él le ministra mucho a esas parte donde hay puro drogadicto, alcoholismo, esas cosas, no me acuerdo cómo se llama eso. Él baja esa parte y él pone su conferencia ahí y la gente libera. Entonces él viene rap, predica la palabra de Dios, todo. Ese es el trabajo de él.
Gloria a Dios por eso. Y así, todos. Todos. Todos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos todo fila. No hay excusa para no seguir. No hay excusa. Tenemos todo en la conferencia, tenemos todo. Tenemos hasta los libros. Los libros no se regalan porque los libros no se pueden regalar. Porque eso es, esa compañía, eso no, eso, tienen que pagarle, llevarla al transporte, esas cosas. Eso son cosas, el acelo, eso son cosas. Las compañías esas que son lo que manejan todas las compañías grandes de libros. Pero están en conferencia gratis. Bájala usted en su computadora. Úselo. Iglesia. Si alguien usted se opone contra esto, mándelo para Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 39. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que fuego, que luego pueda decir mal de mí. Y el 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese versículo, envíelo. Pero, hermano, yo sé que hay gente que es débil de la fe. Hay gente débil de la fe. Pero Jesús dice su palabra. Está su palabra, la palabra dice que el reino de los cielos es para aquel que lo arrebata. O sea, no es para el miedoso. No porque tenga ataque de pánico. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no hagan! Nada. Esto es con todo, hermano. Dispuesto a dar la vida por Cristo. Si Él nos dio la vida por nosotros, hasta la vida por Jesucristo. Yo siempre le digo a ustedes, siempre lo he repetido siempre. Una de las personas que yo, aparte, misiones que yo admiro, ese es mi rey. Pero secularmente acá, digamos que tuvo Pablo. Pablo era una persona que estaba preso y ese hombre seguía avanzando, hermano. Él decía, bueno, yo estoy preso por la palabra de otra presa. Ese hombre era con todo. Pila, Timoteo, pila, no sé qué, pila. Ya en Pedro, cuando a Pedro le prohibieron los sacerdotes, supuestamente los más cercanos a Dios. No, te ordeno que no predica el nombre de Jesús, dale, dice, pero ¿a quién hay que obedecer? Dice, pero ¿a quién hay que obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Elijan ustedes. Como Josué que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, hay que darle duro, hermanazo. Hay que darle duro, hermano. Perdóname si alguno de ustedes se incomoda, hermano, porque es que la palabra está incomodada para después no despertar, hermano. Y esto es parte de Dios. Es de parte de Dios. Es parte de Dios. Eso que usted a partir va a cambiar. Va a cambiar. Vamos a colocarle un testimonio. Tremendo. Pero antes del testimonio que está de un pastor. Uno de los pastores que se ha unido ahora último a este ministerio, él me llamó, que necesitaba ayuda para la esposa. Él es pastor en la Florida, aquí en Estados Unidos. Necesitaba ayuda para la esposa. De hecho, se le dio ayuda a la esposa. Y la esposa fue libre. Eso es lo que hemos traído ustedes hoy. Van a ver ustedes la liberación. Y van a escuchar la palabra del pastor. Ese pastor, Dios lo usa grandemente en Florida. Es más, ya pertenece al Ministerio de Liberación Cristo Libera. Ustedes van a las sedes ahí, ya está ahí como sedes. Eso hay que hacer, hermano. Cuando uno es agradecido, cuando Dios libera a uno, sana a uno, o a un familiar. Eso no debe impulsar más. Digo impulsar más, pero uno tiene que hacerlo, aunque no haga milagro del Señor, hay que amar al Señor, pero nos impulsa más, por fe, a servirle. Y de hecho Dios nos respalda. Y de hecho ese mismo día, esa noche, que el hombre dice, liberalice la esposa y fue libre, y el hombre contento, me entra una llamada telefónica, hay una persona en la Florida, una dama, hija de Dios, que necesitaba ayuda, liberación. Y yo le dije, ok, hermano, llama a esta persona para que la haga libre, persona liberación. Este pastor fue el día siguiente. Tremenda. El Señor lo respaldó tremendamente. Esa persona fue liberada, sanada, de esquizofrenia y un poco de cosas más.
Tremendo. Usted va a escuchar todo lo que habla, lo que dice de todo eso. Así es. Así es que el reino de Dios se extiende con poder y con decisión, dando frutos. Dando frutos, frutos que lleguen, que impacten. Que impacten. Y usted no lo, y lo bueno que usted no lo va a hacer, lo va a hacer con el poder de Jesús, porque nosotros nos apoyamos en el poder de Jesucristo. Él lo hace. Él quiere usarlo a usted, iglesia. Él quiere usar a todo el mundo. Él quiere usarnos, hermano. No entiende la gente. Quiere usarnos. Él se quiere manifestar a través de nosotros, del ser humano, de sus hijos. Él quiere manifestarse, quiere su gloria. Pero se está haciendo como un grano de mostaza. Chiquitico, luego llega. Reino de los cielos así. Este ministerio hace, cuando empezó, digamos, empecé yo solo aquí. Como dice Jesús, solo no estoy, siempre está conmigo, no, está conmigo Jesús, pero digamos, terrenalmente. Y Él, a través de mí, está en más de 16 países. Tenemos cientos de gente haciendo liberaciones. Todo. Tengo gente haciendo bien, enseñando a otros a hacer liberaciones. Conferencias. Así va. Hasta entender, hasta abarcar todas las iglesias, porque eso es lo que Dios quiere. Todas las iglesias, todos sus hijos. ¿Y sabe por qué? Una razón es por qué Jesús está haciendo esto, hermano. Porque su venida está cerca. Y si este momento viene Jesús, muchos se quedan. Porque muchos están practicando mucho pecado, muchas cosas en las iglesias. Hablando del pueblo de Dios. Pero al entrar a este ministerio, escuchen bien lo que voy a decir a ustedes. Al entrar a este ministerio, y la persona quiere ser liberada, la persona definitivamente tiene que aceptar a Jesucristo y tiene que arreglar su vida con el Señor y con la más gente. Tiene que perdonar, tiene que pagar sus deudas, tiene que arreglar su vida. Porque sin arrepentimiento, sin confesión de pecado, no puede haber liberación. Entonces, a la persona, al este ministerio extenderse, mucha gente haciendo liberaciones, mucha gente sanada, quiere decir que mucha gente ha arreglado la vida con nuestro Señor Jesucristo y está listo para la venida de Él e irnos para el cielo con Él. Ese es el plan perfecto de Jesucristo. Está purificando a su iglesia. La está purificando a través de este ministerio. Porque el demonio no se va si usted está en pecado. El demonio no se va si está en fornicación. El demonio no se va si usted peleó con la esposa y ni siquiera, o con el esposo y ni siquiera se hablan. El demonio no se va si en su casa hay pleitos, si sus hijos no subvención, tantos problemas hay. El demonio no se va si usted debe plata y no quiere pagar plata. El demonio no se va. No se va el demonio. Puede venir usted a decirle fuera, no se va. Hasta que usted arregle su vida. Ve lo hermoso del plan de Dios. Este es el plan del Señor. Este es el plan del Rey de Reyes, Señor. Está purificando su iglesia. ¿Quiere ser libre? Arregla su vida. Arregle su vida. ¿Cómo lo arreglo? Ve a la página de internet, ahí está un formulario ahí, tú mismo vas, hay unos pasos ahí, ve lo que está ahí, ve el demonio hablando, que sepa que la cosa es en seria, y ve la cosa, ve que las puertas de entrada demoníaca, ahí sí, de puertas de entrada demoníaca, ahí está, sí, y tal, yo no sabía que hacer el sexo oral con mi, ¿cómo que dice? El sexo anal con mi mujer o esposo, lo que sea, era pecado, es pecado, está arreglando su vida, eso es lo que Dios, santo Jesús, tú eres bueno. Hermano, eso es gracias al Señor, hermano, contando esta cosa. Gracias, hermano. Aleluya. Porque mucha gente, hasta yo me hubiera quedado creyendo que estaba yo bien con el Señor y estaba yo en pecado. Sin perdonar a gente que yo tenía que pedir perdón a gente que yo ofendí mucha gente. O gente que me ofendió a mí, haber perdonado. Me hubiera quedado. Pero yo sé que ya me quedo porque el Señor ya yo sé que la cosa es delicada, hermano. Aleluya.
Por eso, hermanos, reciban esto como de bendición, mal, de bendición. Esa es la exhortación cuando produce fruto, fruto de la vida eterna, hermano. Reciban esto, hermano, como bendición, esta información de ustedes, hermanazo. Voy a colocar este testimonio a la persona, pero creo que tengo un poquito de descanso con unas alabanzas de una hermana muy querida que es pastora, la pastora mía, ahí en la iglesia. Y luego le coloco la entrevista del pastor. Se van a gozar, hermano. Se van a gozar. Recuerda que estamos ahí. Entonces lo voy a darte unos minutos para que ustedes descansen ahí. Escuchen las alabanzas hermosas que hay aquí. ¿Ok, hermano? Entrevista al hermano. Ahí estamos, hermano. Escúchenlo. Perdón. Dios, aleluya. Le doy saludo a todos los hermanos que me estén viendo en esta hora. Quiero sentarme y darle mi testimonio de lo que Dios hizo en la vida de mi esposa y en mi vida a través de Cristo Libera, porque Dios es bueno.
y para siempre su misericordia. Amén. Mi nombre es Reimer Somoano, yo soy pastor de la iglesia Tabernáculo de Dios para la gloria del Señor Jesucristo. Y hace, en realidad el lunes, este lunes, yo llegué al punto en mi vida donde ya no daba más. Ya no daba más las batallas, los problemas, las adversidades, los celos, los enojos, las iras, las contiendas. La Biblia dice que cuando el matrimonio está así, que aún nuestras oraciones son estorbadas. Dice la Biblia que el único lugar donde el diablo tiene un derecho legal para tentarnos y para provocarnos es cuando hay discordia en el matrimonio. Cuando hay discordia en el matrimonio, el enemigo, aunque uno esté orando, aunque uno esté buscando de Dios, pero puede estorbar tus oraciones porque ya no somos más dos, sino somos uno. Y yo sabía que yo necesitaba ayuda. Yo como pastor he orado por mi esposa, le he hecho liberación antes, cierto, salieron demonios antes en cierta ocasión, pero yo sabía que todavía quedaban ahí porque la manera que se ponía era totalmente, una manera alocada, una manera que fuera de sí completamente. Y muchas veces me tuve que ir de la casa, me iba para casa de mis padres, para que se calmara la cosa, para que aplacara. Y después, cuando ella volvía en sí, volvía y me pedía perdón, y entonces yo volvía, nos reconciliábamos, y la gracia y la misericordia de Dios nos mantuvo firme, nos mantuvo unidos. Gracias a Dios que el Señor desarrolló en mí un temor de Dios genuino, temor de Dios a fallarle, a fallarle a su palabra, a no serle fiel. Y fue ese temor de Dios que no permitió que yo me divorciara, ni tampoco a ella, porque Dios tiene un plan en nuestras vidas. Pero los demonios saben eso. Y mi esposa es una mujer que ama a Dios, bautizada con el Espíritu Santo, una mujer que predica, una mujer que habla en las calles, una mujer de Dios. Pero cuando se ponía en esa situación era incontrolable. Solamente una persona que esté viviendo eso puede relacionarse con eso que estaba sucediendo. Y ya llegué al punto que dije, voy a humillar mi orgullo, solamente quiero que ella sea libre, no me importa, tengo que llamar a otro pastor. Y por cierto, habíamos ido a una consejería, pero fue una consejería vana, donde el pastor solo se enfocó en ella, ni siquiera me permitió hablar, me permitió hablarle de ciertas cosas que quería decirle. Tú sabes, fue una consejería superficial. Yo como pastor sé lo que es una consejería bíblica, una consejería verdadera. Tú sabes, una consejería llena de amor, llena de compasión, donde se ven los dos lados, se ministra los dos y después se ministra uno una vez y uno a la vez y después se ministra los dos al mismo tiempo. Eso es lo que es una consejería profunda, genuina. Pero esta fue una consejería superficial y ella se agarraba a esta consejería para decirme a mí que yo estaba mal, que era mi culpa, que aquí, que allá. Y yo trataba de ver las cosas que yo podía cambiar y esto, pero hermano, llega un momento que no importa cuánto oremos, no importa cuánto busquemos a Dios, no importa cuánto leamos la palabra, tú sabes, hay ataduras, ataduras fuertes espirituales que solamente Dios puede romper. Y llamé al pastor Jorge Muñoz. Yo había visto ya sus videos por internet. Y yo he hecho liberaciones antes. Quiero explicarles esto. Yo he hecho liberaciones antes. Por cierto, la iglesia de nosotros es una iglesia de liberación, donde el Señor ha libertado, el Señor ha roto cadenas, el Señor ha sanado. Pero lo que yo vi ese día, cuando el pastor oró por ella, en realidad no fue que, no, ni siquiera oró por ella, lo que hizo fue hablarle al demonio. Cuando ese demonio se manifestó, yo estaba al lado, en una silla sentado, mis piernas temblaron, yo sentí la presencia de Dios, y yo vi como mi esposa se convirtió en algo que era un monstruo que estaba en ella.
y empezó a temblar así y empezó a decir, tú sabes, ella tiene que morir, ella tiene que morir. Y cuando yo escuché esas palabras, yo sabía que Dios la iba a libertar. Ya yo estaba dándole gloria a Dios y alabando y glorificando a mi Cristo. Pasaron muchas cosas en la liberación. El Señor se glorificó, había demonio de muerte, demonio de odio, demonio de rencor, demonio de celos, demonio de ira, demonio de suicidio. Una cantidad de demonios había, hermano. Y el Señor empezó a sacarlo uno por uno. Empezó a sacar lo que había en profundamente uno por uno. Y yo pude verlo y le di gloria a Dios cuando mi esposa fue libre. Me senté y quise decirle al pueblo, tú sabes, que esto es algo real, que no menospreciemos a estos siervos. Y yo había visto antes los videos del hermano y yo trataba de imitar, trataba de copiar, si se puede decir, cuando hacía liberación, y funcionaba. Veía la mano de Dios, veía cómo se le quitaban los derechos legales, pero aún sabía que faltaba algo. Pero y aquí es algo que quiero hablarle a todos los ministros, a todos los pastores, a todos los líderes allá afuera. Yo soy un hombre joven, tengo 32 años. Gracias a Dios el Señor me ha puesto a ministrar su pueblo. Tengo celo, hambre de Dios, hambre por la palabra, hambre de ministrar a su pueblo. Y yo les digo con toda humildad, hermano, seamos humildes, seamos sencillos. Porque si Dios al hermano Roger Muñoz le dio un ministerio de liberación, y no solo le dio un ministerio de liberación, pero hay mucha gente que tiene ministerio de liberación, se echa fuera el demonio grita, da grito, patalea, se tira por el piso como culebra, y muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces la persona está bien por un tiempo y después vuelve. Y la razón es, yo se lo voy a explicar, porque yo tuve esa experiencia después de la liberación de mi esposa. Y la razón es, hermano, porque no teníamos la estrategia correcta para sacar todos los demonios que hubiera en ese cuerpo. Porque si se queda uno, por más mínimo que sea, ese demonio llama a otros demonios, porque ya la puerta está abierta. Es como que alguien está en tu casa y tú no quieras que... Yo no quiero que nadie entre a mi casa, pero ya hay alguien en la casa. Y esa alguien puede abrir la puerta a quien quiera, aunque sea alguien que tú no quieras que entre, pero porque ya está en la casa puede abrir la puerta. Así son los demonios de mentira, los demonios de enojo, los demonios de malas palabras, lo que sea. Pueden abrir puertas a otros demonios. Por eso ahí no puede quedar nada, no puede quedar nada en el templo de Dios. Mi alma alaba a Dios. El mundo espiritual, esto es algo que Dios me ha mostrado y esto es lo que quería compartir con ustedes. El mundo espiritual, hermano, es un mundo amplio, muy amplio. No podemos ponerle el dedo y decir, esto es así. Porque aún en la Biblia hubo un momento donde los demonios se manifestaban. Empezaban a dar gritos. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sin embargo, hubo otro momento donde el hombre corrió hasta Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿quién eres? Y los demonios le dicen, nos llamamos Legión. O Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero le dice, nos llamamos Legión porque somos muchos. Entonces ahí vemos como también está la estrategia de preguntar quién es el que está ahí. Porque hay gente que dice, no, tú no tienes que decirle quién es el demonio, además repréndelo y échalo fuera. Y pregunto yo, ¿cómo tú sabes que se fue hecho, ese demonio se echó fuera? ¿Cómo tú sabes que verdaderamente esa persona ha quedado libre? A no ser que Dios te habla audiblemente en el oído, tú no sabes si puedes que ha quedado libre esa persona. Porque hay tantas iglesias que tienen ministerio de liberación, supuestamente, y cada 3 meses tienen que volver a meter a la persona a hacerle liberación. Se echan fuera los demonios, gritan, patalean, dan vuelta por el piso, y a los 3 meses tienen que volver a hacer una liberación a la persona. Entonces decimos, no, es porque abrió puertas. No, no es siempre, es que hay veces que los demonios se quedaron ahí. Mano, los demonios son astutos, y nosotros no podemos estar jugando a ver quién tiene la mayor unción. No podemos decir, no, gloria a Dios que Dios usa al hermano de esta manera. Pero a mí me usa de esta manera. Y ese
es el orgullo, la altivez, aunque no querramos reconocerlo, que hay muchos pastores y que hay muchos ministros. Que desde que nos convertimos al Señor, desde la manera que el Señor nos ha venido usando, decimos, esta es la manera que yo conozco, esta es la manera que lo voy a seguir haciendo. Yo no necesito tomar lo que esta persona tiene, no necesito tomar lo que esta otra persona tiene. Y ahí es donde estamos muy equivocados. Porque nosotros no estamos llamados a pelear esta batalla solo. Aunque uno tenga una congregación, otro tenga otra congregación, uno tenga un ministerio, otro tenga un ministerio, nosotros estamos llamados a ser el cuerpo de Jesucristo, unido y nutrido por los miembros, dice la Biblia, que se ayudan mutuamente. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y aquí es donde Dios reta la humildad y la sencillez que Él quiere de su iglesia. Él quiere que su iglesia sea humilde, que su iglesia sea sencilla, que su iglesia se una para batallar a un enemigo que sí está unido. Porque el diablo sí está unido, el diablo no está separado. Por eso la Biblia da una lista en Efesios donde dice principados, potestades, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, las tinieblas celestes y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú te das cuenta, hay una unión en el reino de las tinieblas. Entonces, le queremos nosotros venir a destruir ese reino separado. Ay, mi hermano, qué equivocado estamos. Estamos muy equivocados, hermano. La Biblia dice en Efesios, dice, procurad la unión los unos a los otros. Procurar estar unidos en espíritu. Es procurar, hay que desearlo, hay que querer estar unidos. Hay que batallar, hay que esforzarse para estar unidos. ¿Para qué se dieron los cinco ministerios? Dice, porque el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas y dio dones a los hombres, a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora escucha bien. Para que todos, no Roy Muñoz, no Reimer Somoano, no un pastor aquí, evangelista tal, no. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, que no le falte nada hasta la estatura de la medida del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Pero ahí no podemos llegar separados, ahí tenemos que llegar unidos. Mi alma alaba a Dios. Pedro reconoció el don que había en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía colaboradores que podían haberse separado y hacer sus propias cosas. Sin embargo, reconocían la importancia de la unidad. Tenía a Epafras, tenía a Timoteo, tenía a Epafrodito, tenía a Emineo, a Fileto. Desgraciadamente después se apartaron, tenía a Demas. Después se apartaron, pero tuvo un tiempo que fueron fieles, un tiempo que estuvieron con ellos. Silas, Bernabé, no estaban haciendo sus cosas solos. Había una unidad en el cuerpo. ¿Y por qué les digo esto, hermano? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado una estrategia al pastor Roger Muñoz como yo nunca la he visto. Una estrategia de tal manera que ahí no quede nada de demonio. No quede demonio. Si ustedes se dan cuenta y miran los videos, ustedes que quieren liberación, que quieren aprender de liberación, que quieren hacer liberación, que quieren echar fuera demonios, porque ese es nuestro deseo, que la gente sea libre, que la gente sea libre de opresiones, de ataduras, maldiciones, de pacto, de todas las cosas, que sean libres. Y si verdaderamente queremos esto, humillaremos nuestro orgullo y nuestra altivez, porque Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo exalta, lo levanta. Y Dios le dio a nuestro hermano, por su gloria y misericordia, le dio una estrategia directa del Espíritu Santo de cómo sacar todos los demonios. Yo nunca he visto esa estrategia, ¿no? Cuando yo la vi por primera vez, hermano, yo quedé y yo dije, ¡wow!
de decirle al demonio de alto rango, echa fuera todos los que quedan ahí. Y no era juego, porque verdaderamente se echaron fuera. Como temblaba cuando decía, lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios. Póstrate ante el trono de Dios. Y yo miraba en el espíritu, pues uno podía ver esos demonios postrados, temblando a los pies de Jesucristo. Eso fue lo que yo experimenté cuando yo vi a mi esposa así. Yo dije, no, Señor, yo quiero ser liberación como tiene que ser, para que la persona verdaderamente sea libre, para que la persona experimente esa libertad en Cristo. Hay iglesias que dicen, no, hermano, porque si la persona crece y madura espiritualmente, poco a poco el Señor lo puede libertar. Sí, es verdad. Pero hay demonios que no dejan ni la persona orar, no dejan que la persona lea la Biblia, no deja que la persona vaya a la iglesia, no deja que la persona alabe. Oh, mi hermano, el mundo espiritual es tan amplio. Tan amplio, hermanos ministros, hermanos pastores, tan amplio. Y tenemos una necesidad. Tenemos que humillarnos y decir, Señor, enséñame tú. Si tú le has dado este ministerio al hermano, para que nosotros estemos unidos con estrategia, con escuela, con todas las herramientas, ¿por qué ahora nosotros vamos a decir, bueno, vamos, yo voy a hacerlo a mi manera? Eso es orgullo, hermano. Dios puede hacerlo contigo a su manera, de otra manera, como Carlos Anacondia. Carlos Anacondia tiene un don de Dios tremendo, que le dice, oídme bien, Satanás, los demonios empiezan a manifestarse. Yo intenté eso y no funcionó, mandaron a Dios. Y seguramente tú lo has intentado y tampoco ha funcionado. Sin embargo, puede que en ti funcione. ¡Gloria a Dios! Pero no todos tienen esa unción, no todos tienen ese don. Pero esto que el Señor nos ha enseñado es para todos. Y esto es lo que a mí me gusta. Lo que Dios puede darnos a todos como cuerpo para batallar en este mundo espiritual. Quiero decirle otra cosa. Cuando mi esposa fue libre, yo me senté, di unas cuantas palabras, ahí pueden ver el video una vez que el hermano lo suba. Y una de las, y cuando yo terminé, a él le entró una llamada. Y la llamada era de un 786, exactamente de aquí de Miami, de donde yo estoy. Y era un 786. Y el hermano pastor, el hermano Roger Muñoz, dijo, hermano, esta llamada es un 786, ¿eso es en tu área? Y yo le dije, sí, eso es en mi área. Y me dice, ¿qué tal si lo haces tú? Fíjate, yo nunca esperé eso, hermano. Yo he visto los videos de este hombre, tú sabes, este varón de Dios, y nunca esperé de que Dios me pusiera en este ministerio. Cuando él me dijo eso, yo entendí que Dios quería que yo fuera parte de Cristo Libera, mi alma alaba a Dios. Y el hermano me dio la oportunidad, yo no la pedí. O sea, al yo no pedirla, yo sabía que era Dios. Y cuando él me dijo eso, el Señor me habló y me dijo, yo estoy contigo. Y me habló otras cosas, pero nada más quiero decirle esa parte. Me dijo, yo estoy contigo. Yo te respaldo. Y fui, busqué una hermana de la iglesia y fuimos a casa de la hermana. La hermana, para darle una pequeña introducción, porque desgraciadamente no se pudo grabar, porque la hermana trató de grabarlo, pero se fue la grabación. Pero la hermana, para darle una pequeña introducción, tenía esquizofrenia, bipolaridad, fue maltratada desde que tenía 4 años, trastornos mentales, estuvo en psiquiatría, locura. Cuando la hermana empezó a decirme todo lo que ella tenía, yo le dije, Señor, gracias por la oportunidad, pero no pudiste darme algo más fácil. Hermano, verdaderamente tuve temor y temblor. Y eso es bueno. Porque cuando uno tiene temor y temblor, quiere decir que el Señor es el que se glorifica. Y fui para allá en fe diciendo, Señor, tú me enviaste, tú me respaldas. Y fui para allá, hermano. Pero no fui para allá con mi agenda. No fui para allá a hacer lo que normalmente siempre he hecho. Poner alabanza, empezar a orar, empezar a que la presencia descienda, todas las cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado, las diferentes estrategias que la gente usa. No, yo fui para allá de la manera como el Señor quería que yo lo hiciera, porque fue Cristo Libera el que me envió y me dio la oportunidad, pues yo sabía que Dios quería
que lo hiciera de esa manera. Y después que yo vi a mi esposa, que las manos le hicieron así, y enseguida el demonio empezó a hablar, yo sabía que esto era real. Y fui para allá. Y de la misma manera que el hermano lo hizo, así lo hice yo. Oré, le di gracias a mi Señor Jesucristo, gracias porque tú estás aquí, alabé, adoré a Dios. Y después le pregunté al demonio, ¿quién tú eres? Y el demonio empezó a hablar. Nunca me había pasado hablar de verdad, a darme datos de lo que estaba haciendo en ese cuerpo. Después llamé al demonio de alto rango. En ese momento era el demonio de esquizofrenia. Porque hay diferentes reinos, los reinos se mueven en fase. Por ejemplo, el reino de maldiciones generacionales se van a mover en esas maldiciones generacionales, trastornos mentales, cosas que pasaron. Después está el reino de pecado, donde la persona pudo haber fornicado, pudo haber ha sido lesbiana, pudo haber ciertas cosas. Después está el reino de los pactos y todas esas cosas. Yo lo he estado aprendiendo, mirando los videos del hermano, lo he estado aprendiendo aún en mis propias experiencias, que las pocas experiencias que he tenido, pero he estado aprendiéndolo en esas experiencias. Y fui para allá y efectivamente los demonios empezaron a manifestarse. Y empezó Dios a glorificarse, hermano. Y llamé al demonio de alto rango, el cual era esquizofrenia. Y el demonio empezó a echar fuera todos los demás demonios que habían ahí. Todos los demás reinos que habían. Y la mujer esa temblaba, vomitaba a la mujer, la muchacha. La muchacha, hermano, la garganta se le quería salir, los demonios lo tiraban para el piso. Eso es algo que no se puede imitar, eso es algo que se sabe que es una atadura demoníaca. Y hermano, para no cansarle, echamos fuera a todos los demonios. Escuchen esto, porque aquí hay una experiencia tremenda. Y en el último demonio, ¿cuál era? Esquizofrenia, que no se quería ir. Empezó la mujer a revolverse por el piso, hermano. A mí nunca me había pasado. Yo he tenido liberaciones antes. Yo he hecho liberaciones. Yo he hecho liberación de demonios de suicidio, donde la persona estaba dispuesta ya a suicidarse. Ya sabía exactamente cómo lo iba a hacer. Y Dios me reveló que había suicidio. Porque eso es diferente. Es una estrategia donde Dios te revela algo que hay en esa persona. Pero no siempre es así. Y Dios libertó a esa persona. Y esa persona no quiso ser más. No quiso suicidarse más. Pero a lo mejor quedaron demonios en ese cuerpo. Yo no sé lo que ha sido de esa persona porque no está en mi iglesia, está en Nueva York, en otra iglesia. Y entonces esa mujer empezó a revolverse por el piso como una serpiente y a gritar, no gritar fuerte, porque Dios sabe, estábamos en un apartamentico chiquito y todo se oía, pero sí empezar a hacer ¡ah! Tú sabes, pero no gritaba fuerte, pero sí. La garganta se le destringía, que tenía que decirle al demonio, no le hagas daño, no le hagas daño. Y al final le impuse las manos, porque como yo estaba ahí, le impuse las manos y la mujer quedó como muerta. Le hice repetir que Jesucristo la liberta, que Jesucristo la salva, que Jesucristo es su rey. Y yo dije, el demonio se fue. Después de eso la vi calmada en su juicio cabal, como el de la Biblia. Y yo dije, wow, gloria a Dios. Después le di ciertas instrucciones, pasaron ciertas cosas, hablé con el esposo. Pero después, antes de irme, dije, déjame ver si quedó algo. Y eso, y aquí es donde está la parte importante. Aquí es donde está lo que tenemos que aprender. Porque el diablo es muy astuto, hermano. Y dije, déjame ver si quedó algo. Y cuando llamo al demonio nuevo, empiezan a manifestarse esquizofrenia de nuevo. Bipolaridad de nuevo. Empieza a manifestarse miedo y yo me quedé asombrado, hermano. Fíjate que le dije al demonio, ¿cómo es que tú te escondiste? ¿Cómo es? Dime cómo tú te escondiste. El demonio me decía, no, eso es un secreto, yo no te digo eso. Y le dije, no me vas a decir eso. Y le dije, ángeles, atormenten a este demonio, arránquenle sus partes, atormentenlo hasta que me lo diga. Y los ángeles empezaron a atormentarlo, el demonio no se aguantaba y me dijo, te lo voy a decir. Y me dijo, nosotros dejamos quieta, escuchen bien, hermanos, pastores y ministros, para que piensen que nosotros nos fuimos. Y no hacemos absolutamente más nada. Y yo pensé que esa mujer estaba libre. Pero si lo hubiera dejado hoy, hermano, la mujer vuelve a lo mismo que era antes. Sin embargo, porque la estrategia que el Señor le dio al pastor Roger estaba vigente,
Y yo en mi humildad dije, yo voy a hacer lo que el Señor me ha enseñado a hacer a través de esos videos. Volví a llamar, ¿queda algún demonio ahí? ¿Queda alguien ahí? Y empezaron a manifestarse los demonios. Y empecé a echar los demonios fuera. Y empecé a hacer lo mismo. Y la liberación se volvió más intensa y más intensa. Se manifestó un demonio de miedo que dijo, ninguno de estos demonios se puede ir porque yo soy el que los alimento. El Señor mostró que el demonio de miedo los alimentaba. Porque ella tuvo miedo un viaje que vio a una mujer con esquizofrenia en un lugar psiquiatra matar a sus hijos. Y ella se le quedó eso grabado y desde ese día no podía ni siquiera dormir. Cada vez que pensaba en eso se paralizaba. Y ese era el demonio de miedo que entró y que la paralizaba a ella. Ella tuvo que renunciar, tuvo que pedirle perdón a Dios, tuvo que hacerle declarar ciertos versículos bíblicos acerca del temor, como el perfecto amor echa fuera el temor, como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando mandé el demonio de miedo fuera, se manifestó de una manera tremenda, cayó al piso, empezó a dar vueltas, se gemía así como se aguantaba el estómago, la cabeza, hermano, era una tremenda batalla, hasta que el demonio de miedo se fue. Y los últimos que quedaron fueron esquizofrenia y muerte. Y esquizofrenia me decía que él no se iba, que él no se tenía que ir. Yo le dije, ¿tú tienes derecho legal sobre él? Me dijo, sí, yo tengo derecho legal. Le dije, ¿cuál es tu derecho legal? Me dijo que el derecho legal era que ella no dejaba las pastillas, que ella todavía tomaba pastillas. Entonces tuve que hacer volver a venir el espíritu de ella, hablar con ella, para decirle, tienes que renunciar a las pastillas. Renunció a las pastillas. Y el demonio me dice, ya me tengo que ir, pero no quiero. Y fue una batalla que me recuerdo que me eché para atrás porque me indigné que el demonio era tan terco. Y esto es bajo unción, hermano. Yo, eso no fue en la carne. Me indigné y le dije, ok, ustedes no se quieren ir. Mira, yo me voy a echar para atrás. Y el que lo va a echar fuera completamente, yo no voy a decir nada, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a alabar a Dios. Y esa mujer daba, mi hermano, daba vueltas en el piso. Y en menos de 3 minutos abrió los ojos así. Libre completamente. Después le hice lo mismo. ¿Queda alguno? Llamé. Nada. Serena. Dios la libertó. Pero si me hubiera quedado con la manifestación que hubo al principio, todos los demonios hubieran quedado ahí. Y yo meditaba en tantas ministraciones de espíritus inmundos que yo he visto por internet, por YouTube, por hombres de Dios, que los demonios empiezan a, y gritan y ya me voy. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos verdaderamente se van? Si nosotros no aprendemos esta estrategia, que es para estos tiempos, hermano, porque el mundo espiritual no es en blanco y negro, es amplio, es extenso, y poco a poco, cada día que caminamos, más aprendemos. Entonces todos los demonios hubieran quedado ahí. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias al hermano Roger, que escuchó la voz de Dios, que el Señor le habló y le ministró, le enseñó exactamente cómo hacerlo. Y no podemos decir que no fue Dios, porque ahí están los resultados. Mira toda la gente que han sido libres, hermano, no podemos ignorar eso. Entonces, si en nuestras iglesias no hay ese ministerio de liberación poderosa donde la gente no queda libre, hermano, ¿no crees que deberíamos humillarnos y decir, me uno a Cristo Libera? Porque es un ministerio que Dios ha levantado para los últimos tiempos, un ministerio que Dios ha levantado para unirnos como cuerpo de Cristo. Yo no sé tú, hermano, pero yo sí lo decidí. Yo decidí que yo iba a ser no común. Yo no me iba a quedar con mi orgullo, no me iba a quedar con la unción que Dios me ha dado, no me iba a quedar con la estrategia que he tenido hasta ahora, no. Yo quiero algo que es certero, algo que yo sé, que cuando se hace, los resultados son perfectos, que no queda nada, no queda ningún demonio ahí. Y eso, hermano, verdaderamente ha cambiado mi vida, está cambiando mi vida. Estoy metido, estoy enfocado, estoy buscando, entrenándome, porque el Señor me dijo esto, el Señor me dijo, no te puedes quedar ahí. Porque a veces nos queremos quedar en la experiencia. El Señor me dijo, no te puedes quedar en la experiencia. Tienes que entrenarte, tienes que capacitarte.
Tienes que meterte profundo, aprender verdaderamente cómo se hace, aprender verdaderamente los pactos, las maldiciones, todas las cosas, hermano. Y a veces nos quedamos en la superficie. ¡Ay, reprendemos al demonio, alto rango! ¡No me importa tu nombre, ni tu rango, ni nada! ¡Vete de ahí! Y la persona es así, ¡ay, queda como muerta! ¿Y cómo tú sabes que se fue el de alto rango? Y si se fue uno chiquitico para hacerte pensar que se fue el grande. Y así estamos, hermano. Es algo que quería compartir con ustedes. Y la otra cosa es, para todos los escépticos que dicen que esto no es verdad, que los cristianos no pueden ser endemoniados, que no hay maldiciones generacionales en un cristiano, déjame decirle algo, yo era así. Yo soy un hombre, hermano, mira, por la palabra, lo mío es la palabra de Dios para arriba y para abajo. Es más, todo lo que Dios me habla, yo le digo, muéstramelo por la palabra. Un viaje el Señor me habló algo que yo hacía. Esto era solamente se lo digo de modo testimonio para que ustedes vean el celo que yo tengo de la palabra de Dios. Y el Señor, cuando empezó, el Señor empezó a ministrarme para yo predicar la palabra, yo tenía mi bosquejo, yo ponía las cosas. Y yo algo que hacía era que yo me predicaba antes de ir a predicar. Yo me predicaba como si estuviera en un púlpito, en mi casa, en el cuarto, donde sea. Y trataba de memorizar la prédica para cuando yo llegara no tener que mirar el bosquejo y predicar predicar lo que Dios ponía en mi corazón y lo que ya me había aprendido ya. Y un viaje el Señor me dice en el carro, no te prediques más. Y eso, no te prediques más, yo dije, espérate, ¿quién me está hablando aquí? ¿Dios, mi conciencia o mi sentimiento o el diablo? ¿Quién me está hablando aquí? Y le dije, muéstramelo por la palabra. Así le digo al Señor, cuando el Señor me dice algo que no lo veo en la palabra, yo digo, muéstramelo por la palabra. Y si no es de Dios, cesa la voz. Yo sé que no es Dios. Y le dije, muéstramelo por la palabra. Y el Señor me llevó a Job, donde la Biblia habla de Eliú. Eliú era el cuarto amigo de Job, que no habló y dijo, mira, yo no hablé porque yo tenía temor. Yo pensé, así dice el capítulo, el versículo dice, yo pensé que la sabiduría iba a hablar, que los años, porque los tres primeros amigos de Job eran gente de años, gente con sabiduría, iba a hablar. Dice, pero había en mí, escucha lo que dice Eliú, había en mí un vino sin respiradero. En otras palabras, era un vino que se estaba desbordando y como no tenía respiradero donde salir, ese humo se desbordaba dentro de él. En otras palabras, que tenía que hablar. Y el Señor me llevó ahí para mostrarme que cuando yo predico, porque yo me recuerdo que cuando yo predicaba en el cuarto y predicaba en cualquier otro lado, hermano, la presencia de Dios se manifestaba de una manera tremenda. Pero cuando predicaba en la iglesia no era la misma presencia. Y yo no entendía por qué y el Señor me lo mostró por la palabra. El Señor me dijo, cuando tú te predicas a ti mismo, ese vino sin respiradero sale. Que cuando llegas al púlpito ya salió todo aquello que Dios estaba poniendo en tu corazón, precioso, genuino, aquello que estaba poniendo en tu corazón fresco del Espíritu Santo para dárselo al pueblo, lo sacaste sin nadie al lado. Y yo aprendí mi lección. Y desde ese día, hermano, cuando yo, a partir de ese día, cuando predicaba en el púlpito, era como un vino sin respiradero. Cuando salía ese vino, esa palabra, esa presencia de Dios, tocaba a toda la iglesia, hermano. Era algo tremendo. Pero le digo esto para que ustedes vean el celo que tengo por la palabra. No vengo aquí a hablarle de algo que no he buscado yo en la palabra, que no he indagado yo en la palabra. Y la razón que les digo esto es porque cuando yo dejé el escepticismo y dije, un cristiano sí puede ser endemoniado. Yo pensé que el cristiano podía ser opresionado, donde los demonios lo presionaban. Pero si abría puerta, por ejemplo, de pornografía, de esto, de aquello, entonces sí podían venir los demonios. Pero si caminaba en santidad, los demonios no venían, porque es cristiano. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y verdaderamente las cosas viejas pasan, porque lo que pasa es esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida de pornografía, esa vida de esto. Todo es hecho nuevo, todo es hecho bonito, todo es hecho hermoso. Pero el hecho de que esa vida de pecado pasa no quiere decir que las consecuencias de esa vida, y no quiere decir que lo que hay detrás de esa vida, lo que había detrás de esa vida, los pactos, las maldiciones, no han afectado tu vida. Entonces, yo llegué a casa de una hermana a un viaje, y era una hermana fiel, que amaba a Dios, una hermana que servía a Dios,
una hermana que era oración, ayuno, hermano, una hermana que se guardaba para el Señor. Ella era viuda, solo era una mujer de Dios, no era una mujer que practicaba pecado. Fíjate que en poco tiempo que la conocí dije, wow, qué siervita esta, Señor. Sin embargo, en la casa las cosas se le movían, había un cuarto que tenía miedo de entrar, habían ciertas cosas ahí. Y un viaje voy a su casa con mi esposa y otra hermana. Y lo primero que el Señor me dice, mira sus prendas. Y voy al cuarto y cuando empiezo a mirar todas las prendas, prendas de los incas, de los mayas, de los aztecas, cosas, hermanos, que ni siquiera sabemos de dónde vino, qué pacto tuvo, si tuvo pacto de sangre, si es santería, si es satanismo, si es brujería. Y todo lo que me parecía un poco raro, le decía, hermana, esto bótalo, esto bótalo, esto bótalo. Las cosas que yo conocía, obviamente, le decía, esto bótalo, esto bótalo. Fíjate que le decía, hermana, a ti la casa no se te ha removido por la misericordia de Dios, porque tú lo que tenías aquí era un enjambre de demonio con todas estas prendas, todos estos anatemas que había en tu casa. Y cogimos todas esas prendas, las metimos en un nylon y las rompimos. Y yo sentía la opresión del diablo cayendo sobre la casa, hermano, queriendo destruir. Pero empezamos a ungir la casa con aceite, reprendimos. Tú sabes, Señor se glorificó. Antes de irme voy a orar por la hermana. Yo solamente quería orar por ella. Yo no quería administrarle ni hacer liberación ni nada. Yo ni siquiera pensé que iba a pasar lo que pasó. Antes de ponerle la mano, sin ni siquiera ponerle la mano, la mujer cae al piso y empieza el demonio a manifestarse. Y cuando le pregunto el nombre del demonio, se llamaba Abadón. Y cuando vamos a Apocalipsis, vemos un demonio que está con grillas en el infierno, que se llama Abadón, que quiere decir destrucción. Y después yo aprendo que los demonios, por ejemplo, si... Nosotros tenemos el nombre de Jesús delegado, cuando decimos en el nombre de Jesucristo, Jesucristo está aquí, pero en realidad nosotros somos siendo delegados por medio del Espíritu Santo, pero Jesucristo glorificado está en el cielo, lo que el Espíritu Santo está con nosotros. De misma manera en el mundo espiritual, cuando hay un demonio que dice, yo soy miedo, hay veces que no necesariamente es que es el demonio de miedo, sino es el representante del demonio de miedo que lo controla. No sé si me estoy dando a entender. Y ese era el representante de Abadón. Porque enseguida fue la palabra, espérate, pero si Abadón está metido en prisiones de oscuridad. Y entonces fue donde el Señor mostró que el representante de Abadón, que es destrucción, que lo vemos en tantos lugares, tú sabes, está rondeando la prisión. Los representantes. De la misma manera que en Cristo no hay un representante, hay varios. De la misma manera con los demonios. Hay varios representantes. Y esa mujer, hermano, el padre la entregó desde que tenía 14 años. Le dije, hermana, ¿por qué tú nunca me dijiste eso? Mi hermano, es que tenía miedo, tenía temor. Y desde el 14 años este demonio me persigue. Y la mujer fue libre completamente. Y de ese momento le dije, Señor, tú me tienes que mostrar si, cómo es que los cristianos pueden ser endemoniados. Y ahí vino el Espíritu Santo y empezó a mostrarme. Se lo voy a poner rapidito porque yo sé que no tenemos mucho tiempo. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, si uno está enfermo, ¿se sana automáticamente? La respuesta es no. Tú no te sanas automáticamente. Tú tienes que orarle a Dios, pedirle a Dios que te sane, entonces Dios te sana. O reprender la enfermedad, entonces Dios te sana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces está la promesa de que por las llagas de Cristo nosotros somos curados. Pero nosotros tenemos que retomar la promesa por fe y aplicarla a nuestras vidas. Ahora yo pregunto, ¿por qué no es lo mismo con las maldiciones generacionales? ¿Por qué cuando un cristiano viene a Cristo automáticamente es libre de toda maldición generacional? No, hermano. Tenemos que ir a la cruz donde Dios pagó, donde Cristo pagó, donde derramó su sangre, donde todo pacto fue anulado para retomar lo que es nuestro. Hay un versículo que dice en Primera de Pedro, que dice, porque fuisteis llamado para que heredases bendición. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros heredemos bendición, pero la palabra clave está en la heredad. Porque cuando un heredero va a recibir la heredad, no la recibe sentado en la casa, no la recibe en el trabajo, no la recibe si no va a donde se está dando el testamento, mi alma alaba a Dios. Entonces, cuando tú vas donde se está dando el testamento,
legalmente entonces te dice fulanito de tal, heredero de una casa, heredero de esto, heredero de aquello, pero tiene que ir donde está el testamento, donde están dando el testamento, donde están reunidos los abogados. Si no, no recibes nada. De la misma manera en Cristo, donde se dio el testamento, donde se firmó un testamento con sangre en la cruz del Calvario. Si tú no vas a la cruz a retomar la libertad que Dios te ha dado, tú no la recibes ni yo la recibo. Porque es por fe. De la misma manera que la sanidad es por fe, la liberación también es por fe. Y eso es lo que yo no he entendido. Decía, espérate, él fue colgado, se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos maldición. El cristiano no puede ser endemoniado porque Cristo se hizo maldición. Sí, Cristo se hizo maldición. Sí, pero Cristo también pagó por nuestra sanidad. ¿Y por qué hay tantos cristianos enfermos? ¿Es automático? No es automático, hermano. Tenemos que recibirlo por fe. ¿Tú eres salvo automático? No. La bendición está ahí, lo que Cristo hizo está ahí, pero tú tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador, recibir el sacrificio que Cristo hizo para que te pertenezca mi alma, alaba a Dios. No dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora he dejado las cosas de niño. Y entonces dice, porque el niño, aunque es heredero de todo, fíjate, pero porque es niño, no tiene nada. Alaba lo que él vive. ¿Sabía ese versículo? Que está en Gálatas. Es heredero de todo, pero porque es niño no puede recibir nada. De la misma manera nosotros, hermano, somos herederos de todo, pero si tú no vas a la cruz del Calvario a recibirlo, esa heredad se queda en la cruz. ¿Me están entendiendo? Se queda en la cruz. También Dios me llevó a Jacob y a Esaú. La Biblia dice que Esaú venía primero, pero Jacob le agarró el calcañal. Escuchen bien, dice la Biblia que le agarró el calcañal a Esaú para salir. Mi alma alaba a Dios. ¿Quién le pisoteó la cabeza al diablo? Jesucristo. ¿Qué le mordió el diablo a Jesús? El calcañal. Dice, él te herirá en el calcañal, pero tú le pisotearás la cabeza. Entonces el calcañal representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Ahí es donde el diablo iba a herir. Pero con ese mismo cuerpo, mi alma alaba a Dios, Cristo le iba a pisotear la cabeza al diablo. Para que a través del sacrificio de Cristo nosotros pudiéramos ser sanos, pudiéramos ser libres, pudiéramos ser salvos, pudiéramos heredar todas las bendiciones de Dios. Mi alma alaba a Dios. Ahora, la palabra Jacob quiere decir usurpador. Pero también quiere decir el que lucha, el que contiende. Y cuando vemos la vida de Jacob, era un hombre que luchaba, era un hombre que peleaba por las bendiciones. Pero en un momento que Jacob deshonró a su padre y le mintió al hermano, pero lo más grave fue la deshonra al padre por mentirle. Esa deshonra produjo a Jacob una maldición, que donde quiera que Jacob iba, esa maldición lo seguía, pero también había una bendición que lo seguía. La bendición que él recibió, ¿eran Peniel? No. La bendición que él recibió, no me recuerdo ahora cómo se llamaba el lugar donde él tuvo el sueño. Bueno, en ese lugar, que ese lugar, no me recuerdo ahora el nombre, pero quiere decir casa de Dios. Peniel, que fue donde Dios lo encontró, quiere decir rostro de Dios, pero ese lugar quiere decir casa de Dios. Entonces, en ese lugar, él, ¿qué le dice el Señor? Yo voy a seguirte, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Entonces, estaba la bendición de Dios, pero también estaba la maldición que lo estaba siguiendo. ¿Están entendiendo? Por eso Labán le mintió, por eso le dio la otra mujer, por eso después quiso robarle las vacas, robarle los ganados. ¿Por qué? Porque había una maldición que lo estaba siguiendo. Entonces, en el capítulo 32, Jacob iba a pasar el prado, iba a pasar el lugar donde estaba. Él no estaba preocupado por Esaú. La gente dice, no, él no pasó porque vio a Esaú. No, él no estaba preocupado por Esaú. Pero dice la Biblia que dos ángeles se le aparecieron. Y cuando se le aparecieron esos dos ángeles, se recordó lo que había hecho con Esaú. Con Esaú. Y fue donde pasó todo el mundo al arroyo y peleó con el ángel hasta que rayara el alba. En otras palabras,
Aquí fue donde yo me ministro. Dios no le permitió avanzar hacia su propósito, hacia su bendición, hasta que lidiara con su pasado. ¿Me están entendiendo? Y así funcionan las maldiciones, así funcionan las cosas que nosotros hemos hecho en nuestro pasado. Que Dios nos bendice, Dios nos da su Hijo, Dios nos da su bendición, Dios nos llena de su Espíritu, pero no podemos seguir avanzando hasta que no lidiemos con aquello que dejemos en el pasado, porque si no vamos a tener una mezcla de bendición con maldición. Y así hay muchos cristianos. Alaban a Dios, glorifican a Dios, exaltan a Dios. Cuando van a la casa, pesadilla, no pueden dormir, depresiones, desánimo. Tú me vas a decir a mí, eso no son obras de la carne, hermano. Eso son demonios que lo presionan, que atan a uno. Entonces tenemos que entender que así funcionan las maldiciones generacionales, así funcionan los pecados que cometimos, a lo mejor cuando fuimos un brujo, a lo mejor cuando fuimos un santero, hermano, eso viene repercutándonos. Y esos demonios hay que echarlos fuera. Otro ejemplo que les voy a dar para que vean cómo funciona esto es el ejemplo de una casa que un banco la reposeyó. Todo esto fue un ejemplo que Dios me dio cuando yo empecé a indagar en él. Un banco, el banco reposee la casa. Quiere decir, el banco es dueño de esa casa. Pero en esa casa no vive nadie, porque todavía nadie la ha comprado. Y en este país no, porque en este país hay más control. Pero en los países nuestros de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, en esos países, casa que abandonada esté, casa que se meten los homeless a fumar, a tomar, a fornicar y a hacer su barbaridad de ahí. Pero cuando esa casa, el banco la vende, va a los policías y le dice a los hombres, ¿ustedes qué hacen aquí? Dicen, no, nadie vive en esta casa, nosotros hemos estado viviendo aquí. Ok, ya ustedes tienen que salir porque esta casa es propiedad del banco. La casa siempre fue propiedad del banco, pero porque nadie vino a echar fuera a esos hombres hicieron en esa casa lo que quisieron. De la misma manera es el cristiano. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero como nadie reclama el templo y le dice a lo que hay adentro, odio, rencor, contienda, rebeldía, pornografía, brujería, hechicería, todos los demonios que están opresionando, les dice, ustedes tienen que irse porque esto es templo del Espíritu Santo, los demonios no se van. No se van, hermano. Hay veces que una persona puede ser libre. Puede ser libre, por ejemplo, en mi caso. Nadie me ha hecho una liberación. Pero muchas veces yo orando, pidiéndole al Señor, llorando, derramando mi alma, he llorado incontrolablemente, he gritado, he temblado. Yo sé que Dios me ha libertado de demonios. Es lo que se llama autoliberación. Porque yo siempre, desde que me convertí, estoy buscando al Señor. Pero así no todo el mundo, hermano. Y hay gente que por más que quiere no pueden, porque los demonios no le dejan orar, no le dejan buscar de Dios, no le dejan alabar. Y hay gente que no tienen ese compromiso, que son débiles espirituales. Entonces, el mismo caso no es para todos. Por eso es necesario un equipo de liberación, es necesario un ministerio de liberación donde las personas vengan, se les ministren, vean los videos, se capaciten, vean, wow, esto es real, los demonios son reales, mira cómo se manifiesta, mira esto, para que la persona reconozca, wow, yo puedo tener ira, yo puedo tener esto, puedo tener aquello, y diga, yo quiero ser libre, no quiero seguir viviendo de esta manera. Y ahí, hermano, donde tenemos que llegar. Que Dios sea el que haga la obra y que nosotros unidos con un cuerpo podamos seguir avanzando, tomando terreno del enemigo, arrebatando las almas. Como dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Hay que ser violentos en este caminar, hermano. Y no dejarnos zarandear por el diablo, no dejarnos Tú no quieres vivir en depresión, tú no quieres vivir en ansiedad, en suicidio, hermano. O sea, cuando el demonio principado de suicidio está atacando a una cantidad de gente, hermano, cristiano, que lo que quieren es irse con Cristo, lo que quieren es dejar los problemas aquí. Eso no es de Dios, hermano. Esos son demonios de suicidio, demonios de muerte, demonios de ansiedad, demonios de miedo, de temor, de pánico. Y así está el pueblo de Dios.
y el pueblo de Dios para que esté libre, 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 libre. Pablo le escribe a los gatos, le dice, afirmaos en la libertad que Cristo os ha dado. Pablo quería que el Señor quiere que nosotros seamos libres para alabarlo y para adorarlo. Por eso es necesario echar fuera todo lo que haya que no sea de Dios. Y por eso, hermano, el único ministerio que yo veo allá afuera que opera de esta manera, donde es algo serio, donde se echan todos los demonios, no se deja uno, porque todos los demonios están postrados ante el trono de Dios y todos tienen que hablar cuando se les pregunta, cuando se les dice, cuando se les ordena. Entonces tú sabes quién está ahí. Pero tú no te estás imaginando, tú no estás pensando, tú no estás diciendo, ¿y quién estará ahí? No, tú sabes quién está ahí, porque está hablando. Entonces, hermano, tenemos que unirnos. Yo les digo a los pastores, ministros, hermanos, evangelistas, apoyémonos los unos a los otros, unámonos a este ministerio de Cristo Libera. Aprendamos, tomemos los videos, compremos los libros. ¿Para qué? Para que nos unamos como cuerpo. Dejemos el orgullo, dejemos la altivez, no, que siempre lo he hecho así, no, que en mi iglesia es así, no, que en mi iglesia es asado. Solo pregúntate, ¿está en la iglesia tuya todos están libres? ¿O hay destrucciones en el matrimonio? ¿Hay divorcio? ¿El hombre se va con la amante? ¿La mujer se va con el diácono? ¿Y así tú quieres seguir pastoreando? ¿Así tú quieres seguir llevando una congregación que el diablo va destruyendo poco a poco? ¿O tú quieres que sean libres y que esa gente que sean libres puedan también liberar a otros? Yo, hermano, he decidido desde que el hermano me dijo a mí que fuera, yo sabía que Dios me estaba llamando a unirme a este ministerio. Y yo quiero más y más y más de Cristo y quiero que muchos hermanos se unan, hermano, unánimos, para que Dios liberte verdaderamente. Porque el hermano Roger, déjame decirle algo de ese hermano, no lo conozco muy bien, pero yo puedo discernir, tú sabes, el amor y la sencillez, la humildad de una persona, y eso es una persona humilde, hermano. Es una persona que no está buscando vanagloria, que no dice, no, es mío, Dios me lo dio, no. Es Cristo Libera, no Roger Libera, Cristo Libera. Y el hermano Roger está para bendecirnos a todos, para que todos estemos capacitados. Él podía haber puesto dinero para las clases, podía haber puesto dinero por los videos, por cada video que tú becas. Esos son estrategias, hermano, que tú estás recibiendo de gratis. Que tú puedes usar en tu iglesia, que tú puedes usar, ¿por qué? Porque lo que él quiere es que todos podamos hacer lo mismo, para poder echar fuera a los demonios y que el reino de las tinieblas tiemble. Mi alma alaba a Dios. Quiero terminar en oración. Voy a darle al Señor que toque todas las vidas que están viendo este video, y espero que muchos lo estén viendo. Este es un servidor humilde. Le pido al Señor que así nos mantenga humilde, que nos mantenga sencillo. ¡Ay, santo! Para poder hacer su obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta hora. Te pido por cada vida, por cada hermano o hermana que está viendo este video, por cada líder, por cada ministro, por cada siervo, sierva de Dios. Señor, que si hay orgullo, si hay altivez, Señor, en nuestros corazones, que no nos permiten humillarnos y reconocer, yo necesito aprender, yo necesito aprender más liberación, yo necesito que en mi iglesia haya equipos de liberaciones verdaderos, yo no quiero que cada 3 meses haya que hacer una liberación a alguien, yo no quiero que las personas sigan viviendo su vida en destrozo, viviendo su vida con partos que vienen de la antigüedad, con partos que vienen aún antes que naciera. Yo quiero que mi congregación sea libre, yo quiero que los hermanos sean libres, yo quiero que las hermanas sean libres, que los hermanos sean sanos, sean sanas de cataratas, de glaucoma, sean sanos de tiroides, sean sanos de todo espíritu inmundo que hay afuera atacando los cuerpos.
Oh hermanos, Señor, toca cada vida y cada corazón. Habla a los corazones, Señor, que cada hermano que está viendo este video, Señor amado, humille su corazón y diga, Señor, enséñame a mí. Señor, ayúdame a mí a hacer lo mismo, Señor. Toca los corazones para que se unan a este ministerio, para que se unan, Señor, a Cristo. Libera, Señor, este ministerio que tú has levantado de los últimos tiempos, Señor. Levanta, hombre, levanta, mujeres, levanta. Mujeres, hombres sencillos, humildes, Señor, que lo que quieran es servirte, vivir para ti, amarte, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que muchas liberaciones se hagan alrededor del mundo entero. Que el diablo tiemble cuando vea a los ministros, que el diablo tiemble cuando vea a los siervos de Dios preparándose para la guerra, preparándose para el ejército, preparándose, qué lindo, para ir en contra de Satanás. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir para ti, amarte, Señor. Gracias por este privilegio, gracias, Señor amado, porque he podido compartir esto con mis hermanos, Señor. Bendice al hermano Roger, a su familia, a sus hijos, Señor, a todos los ministros que están ligados a este ministerio. Cristo libera, Señor, y a los que estás trayendo para que se unan, Señor amado, a los pastores, a los siervos que están, que ya han levantado equipo de liberación. Guárdalos, cuídalos, Señor amado, y que podamos levantar un ejército, Señor, donde todos liberen, todos sanen en tu nombre, donde podamos cumplir, Señor, con el mandato y la misión que tú nos has dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, aleluya. Echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, de gracia recibirte. Da de gracia mi alma, alaba a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo Dios dice, amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por este tiempo de poder llegar a sus vidas, de poder llegar a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Y amén. Amén, 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 amén. Hermanos, ya ustedes acaban de escuchar al pastor. Ya él es otro miembro, digamos, integrante. Ya pertenece al cuerpo acá, nosotros acá de liberación como sedes en la Florida. Hermano, yo creo que fue más que suficiente a lo que él habló ahí, que de hecho es una palabra de Dios. Hay que seguir. Hay que seguir dando frutos, haciendo la obra que el Santo nos mandó a hacer en humildad, porque la clave, y en el poder de Jesucristo, sirve para hombre y gloria siempre de Él. Tremendo testimonio, ¿no? Y es lo que Dios quiere. Cuando la persona sea liberada o un familiar es liberado, convertirse igual también en el poder de Jesucristo y en nombre de Él. Está bien liberador. Multiplicación, que es la clave. Es la clave, hermanazo. En ahora de continuar estas enseñanzas, yo les animo siempre, recuerden, lo más pronto posible tengan los libros todos ustedes, ¿ok? Todo esa capacitación necesitamos, ¿ok? En la página de internet toda la información, cómo conseguir los libros. Tengan los libros lo más pronto posible. Esas herramientas son clave para la liberación. Tenemos la escuela de liberación, como ustedes ven, tenemos la escuela de liberación ahí donde están 12 módulos gratis. Ahí está la página de internet, ahí está toda la información para que usted puede estudiar desde ya. También tenemos una parte de solicitud de ayuda. Ahí tenemos, si usted quiere esta ayuda de liberación, ahí tenemos la forma que usted pida ayuda a nosotros. Hay unos 8 videos también claves que usted va a aprender muchas cosas ahí y usted va a ser libre. Y si necesita también más ayuda, tenemos, se acuerda que ya estamos ahí dice sedes, tenemos sedes, estamos en sedes alrededor del mundo, tenemos muchas sedes hoy en día. O sea, somos ya muchas personas dispuestas a ayudarlo a usted. Así que está todo ahí, todo está ahí, totalmente disponible para ustedes, hermanos. Estamos haciendo grandes cambios ahora,
Hemos unido, tenemos varias páginas de Facebook, tenemos más de 10, 12 páginas de Facebook, la estamos todas reduciendo para que haga una sola. La que está ahora mismo, ya estamos reduciéndola, es Cristo Libera Internacional, esa es la que, porque es internacional. Yo le agradezco, por favor, que se afilien a esa, dice me gusta arriba, ponga me gusta para que quede afiliado a usted. Necesitamos llegar a 1 millón de personas liberadas. Entrenadas en liberación. Así que si usted coloca me gusta ahí, ya queda afiliado con nosotros acá. Cada información que nosotros coloquemos en el Face, automáticamente usted le va a llegar. Necesitamos estar conectados, necesitamos estar para adelante de esto. Así que los animo desde ya. Vayan a la página de internet Cristo Libera Internacional, donde dice, ahí aparece, ahí incluso ahí, ahora aquí por YouTube, ya les envié el enlace y también les envío el enlace por acá también. O me llaman y yo les envío el enlace. El enlace. Ya saben, mi Facebook, mi WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp para que ustedes, que es 1425-269-2755. 1425-269-2755. Lo repito otra vez. 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5. Ahí estamos. Me puede llamar ahí. Póngale el signo antes más para que quede con el WhatsApp. O va a la página de mi internet y ahí aparece mi información. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, hermanos. Váyanse de momento. Váyanse a la, es más, si se van a la página de ahora mismo. Es más, le voy a darte un minuto. 2 minutos para que ustedes vayan a la página de internet de la Facebook y se afilen enseguida. Al afiliarse usted me dio cuenta que enseguida que se afiliaron. Vayan a la página de Facebook. Ahí en YouTube ya le envié la información. Venga, tal vez se la escribo aquí. Usted puede escribir facebook.com Cristo Libera Internacional. Ese es el enlace. Facebook. .com, slash, un rayito así, slash, Cristo Libera Internacional, todo pegado. Cristo Libera Internacional. Ahí ese enlace, qué sencillo. Cosa que usted clica ahí, lo copia y denle me gusta. Necesitamos llegar al millón de personas. Hermana Lorena dice que ya se pone, ya se afilió, ¿no? Muchos ya afiliados. Necesitamos que todos se afilien desde ya. Ahora mismo háganlo, por favor, háganlo. No dejen para mañana. Lo que se puede hacer hoy, o sea, no hagan, no dejen, no se esperen más tarde, no, después se lo olvida. Esto es muy importante que hagamos todo. Incluso más tarde le voy a enviar el enlace por Skype para que también la tengan todos ustedes. ¿Qué más les informo, hermanos? Estamos avanzando, gloria, estamos avanzando. Promuevan la página, promuevan esto. Necesitamos llegar más, que la gente llegue. Si quiere unirse a nosotros, estamos para servirle, claro que sí. Nos contacta uno de las sedes, puede contactarlo. O me habla a mí y lo podemos unir a nosotros. Necesitamos saber de ustedes, colocarlo ahí como sede, para enseñar más liberación. Incluso si usted quiere, aparte de la conferencia, la escuela de liberación, que tenemos es gratis, tenemos los libros, tenemos todo. Si usted quiere también más, aprender más sobre liberación, si quiere más. Tenemos un WhatsApp que lo maneja el hermano Roberto es de México, y en donde ahora ahí tiene muchos enseñando la liberación, él conectado por WhatsApp, siempre, pregunta, siempre todo. Así que también si usted desea integrar también al equipo, también lo abrimos, vamos a abrirlo a nivel mundial. Ahora mismo tenemos México, pero creo que ya es hora de abrirlo a nivel mundial. Entonces usted se afilia ahí y también recibe información, entrenamiento de liberación. Hermano, esto es de Cristo. Jesús quiere esto. La Red de Reyes quiere esto. Así que también tenemos eso disponible para todos ustedes, hermano. ¿Okay? Y dele, dele, dele. Y ustedes que están, ya quieren lanzarse a hacer liberación, háganla. Y si necesitan cualquier ayuda, en un momento dado ustedes practiquen. Y si el demonio se quiere ir, cualquier cosa, llámeme. O llame a alguno de las sedes. Tengan un control WhatsApp y enseguida lo podemos ayudar a enseguida que la persona sea libre. Pero intente, tiene que intentarlo. Hay que intentarlo. Entonces también puede hacerlo. O sí, prepárese, antes prepárese, ¿no? Prepárese.
Hermano, voy a orar por cada uno de ustedes ahora en este momento. Pero yo quiero que me digan, por favor. A ver, toda la gente acá de que está conectada por YouTube. Que me digan si ya se conectaron, si ya dieron me gusta. Dieron me gusta a la página Facebook. Necesitamos que le den me gusta, que pongan me gusta. O sea, ahí está un enlace, me gusta. Se queda afilado enseguida. A ver. Necesitamos a ver que me diga, a ver que verificar quién se afilió. Ahí cuántos afiliaron en este momento. Que se afilen en este momento. Se afilen en este momento, por favor. Es que me di cuenta enseguida. A ver quiénes se afiliaron. Ok. Ok, Lorena, perfecto, Lorena, está Lorena, el amor de Dios grandemente. Zapata también está, Erika. Ok, perfecto. Sí, únanse, por favor, únanse, necesitamos ver eso. Tenemos actualmente, tenemos creo que un 10.000 y pico. Claro que estamos uniendo las otras páginas, entonces creo que llegaremos fácilmente. Creo que ya estamos, sino que falta actualizar la Facebook, falta actualizar eso como... Vamos a pasar a los 12.000. O sea, en menos de una semana va a pasar 12.000, porque están pasando los otros que estaban en otra página, están pasándolo acá. Entonces 12.000 y ahí vamos a subir, ¿ok? Vamos a una campaña grande para que todo el mundo conozca esto y haga me gusta, se afilen. Mi hermano querido, voy a orar por cada uno de ustedes en este momento, ¿ok? Viene a oración. Duramos un tiempo hoy, pero es necesario. Necesario. Haga esto, ¿ok? A ver, ¿qué más se afilió? Bien. Te voy a orar por ustedes, hermano. Prepárese que usted va a ser liberado. En el nombre de Jesucristo. Rey de Reyes, vive tu palabra ahora, Señor. Tu palabra, Señor, que es más importante que doble espada. Que espada, Señor. Tú eres digno de recibir la honra y la gloria siempre, Señor. Levantando gente para este ministerio más grandemente, Señor. Para tu rey gloria siempre, Señor. Después de la oración, gracias a Jesús. Después de la oración voy a comportar un minuto, aunque sea la liberación de la esposa del pastor que habló ahí, ¿ok? Se me ha olvidado. Aunque es un minuto, voy a colocar la parte donde el demonio está hablando a través de ella. Cierren los ojos, hermano. Cierren los ojos, por favor, ahí. Recibir honra y gloria siempre para ti, Jesús. Sea para ti, Señor, mi rey. Cierren los ojos ustedes, cierren los ojos. Relájese un poco, por favor, relájese. Respire una, dos, tres veces, toma aire y bote. Estamos que se relaje. Estamos que estar libre ahora, hermano, para honra y gloria de Jesús. En el nombre de Jesús, le comando a todo espíritu demoníaco que está afectando a estos hijos de Dios, incluido demonios de alto rango con todos sus demonios ahí, incluido demonios de brujerías, demonios de pactos, toda esa maldición, todo ese rollo, demonios, recojan todo de estos hijos de Dios, recojan sus enfermedades, sus demonios, y se marchan de ellos, con el nombre de Jesús, de ellos, de su esposa, esposo, hijos, hijas, familiares, en el negocio, de su casa, se marcha de ahí para siempre en el nombre de Jesús, para dentro del abismo. Todos fuera de ahí. Todos. En el nombre de Jesús, todos se van de ahí. No se puede caer un solo demonio en estos hijos de Dios. Ni de brujería. Cancelo en el nombre de Jesús toda la brujería que estas personas hayan hecho o estén haciendo. Cancelo en el nombre de Jesús todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición que esta persona tenga haciendo, que sea con muñeco, foto, bebidas, comida, lo que sea, aprende a vestir con el nombre de ellos, todas las destruyo, las anulo con el nombre de Jesucristo. Brujerías, se acabó también contigo. El trabajo tuyo, por el cual fuiste enviado a esta persona, se acabó. No te puedes caer en ello. Y ahora, como no te vas a caer ahí ociosamente, haciendo daño ahí sin necesidad, sin razón de qué. Y ahora, en el nombre de Jesús, te arranco y te envío para adentro del abismo con todos tus demonios en el nombre de Jesús. Fuera de ahí.
Fuera. Fuera de ahí. No se me queda ni un solo demonio en estos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, no se me queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo. No tiene ningún derecho legal. Antes sí tenían derecho legal de que hacen estos hijos de Dios, porque tú antes pertenecían a usted, al reino de las tinieblas, y no han sido perdonados. Pero para eso Jesús vino, ellos recibieron a Jesucristo como su único y Señor Salvador, y han sido rescatados del reino de ustedes, diablo, demonio. Han sido rescatados de ese reino. Así que ustedes no pueden hacer un reino de la luz ahora, tienen que irse a su reino de las tinieblas. Recojan todo en el nombre de Jesús. Fuera. Todo fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, no se me queda ningún solo demonio ahí. No se me queda ningún solo demonio ahí. En el nombre de Jesús, no se me queda ningún solo demonio ahí. Ni uno solo. Estos son hijos de Dios. Estos eran culpables, no hay que pagar. Tenían que pagar. De hecho, se estaba haciendo que las personas pagaran. Pero para eso Jesús se puso en lugar de ellos. Todo el castigo que estas personas merecían, Jesús lo recibió en su cuerpo. A Jesús lo golpearon, lo traspasaron, le dieron latigazos a Jesucristo, mi Señor. Se burlaron de él, le arrancaron la barba, todo hicieron a Jesús. Su sangre santa la derramó y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda que estos hijos de Dios y que yo merecíamos. Pagó totalmente la deuda. No se pueden quedar ustedes ahí ya. No se pueden quedar ahí ya. Desocúpelo en el nombre de Jesús. Fuera. Incluso demonios maldiciones generacionales. O demonios maldiciones. Esa maldición fue quitada. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque escrito está. Maldito es aquel que es colgado un madero. Jesús lo pagó. Jesús se hizo maldición en la cruz. Así que ustedes se acabó. No se pueden quedar ahí. Desocúpelo. Es que el nombre de Jesús. Desocúpelo. Estos no son culpables más por las cosas de los antepasados. No, ni por maldiciones de ellos. No son culpables más. No son culpables. No son culpables. Se acabó. Se acabó. Incluso demonios pactos. Si hay demonios pactos ahí. Sí, yo sé que los pactos para cumplirlos. Hay que obedecerlos. Son convenios, hay que obedecerlos. Pero para eso Jesús hizo un pacto de sangre. Un sacrificio de sangre. Con su cuerpo y sangre. Jesús hizo un sacrificio ahí santo. Por eso el pacto de sangre de Jesús es de bendición y es poderoso. El único pacto que vale un hijo de Dios. Así que todos los pactos anteriores, dedicaciones a santos, dedicaciones a no sé qué, se acabó. Esos pactos se acabaron, demonios, se acabaron. Ustedes saben la verdad, se acabaron. Así que ustedes no tienen nada que hacer ahí, tienen que irse de ahí. En nombre de Jesús, fuera. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí, no se me cae ningún solo demonio ahí. No, señor. No, señor. Está prohibido. Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús los demonios son echados. Demonio, lo dice, es en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ellos. Fuera. 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 Se acabó, se acabó, se acabó. Yo sé que muchos se quieren quedar escondidos en estos hijos de Dios, pero ustedes saben que no se puede quedar. Porque lo que hay es la palabra de Dios. Estos ya fueron perdonados. Ya hicieron la paz con el Señor. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera de ahí. Todos. Todos. No se me queda ningún solo demonio ahí. Nada. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo se me queda escondido ahí. No se puede quedar, no. No, señor. El trabajo de ustedes se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El trabajo de ustedes se acabó. Se acabó. Se acabó. Fuera. Fuera de ahí. Nombre de Jesús. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. En tu nombre, Jesús, estos sucedido quedan libres ahora. Libre. 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 Libre.
libre en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente, será suficiente para siempre, porque la sangre santa de Jesús. Así que fuera todo en el nombre de Jesús. Vamos, parece usted, abroso, parece. Decae su libertad y siente usted algo raro en su cuerpo, su corazón, dice usted, échelo. Por síntomas, y siente dolor de cabeza y demonio de dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Ataque corazón, te vas, taquicardia, infarto, te va fuera en el nombre de Jesús. Colesterol, te va fuera en el nombre de su demonio. Échelo, 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 sacúdese. Libre, libre, decae la libertad. Háblelo con autoridad en el nombre de Jesús. Libre, 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 libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre, 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 libre. Libre, libre, libre. Soy libre, 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 libre. Libre. Fuera de ahí. Fuera de mi cuerpo. Fuera de mi mente. Fuera de mis emociones en el nombre de Jesús. Fuera de mi cabeza. De Carlos, parece. Diga, libre, libre. Soy libre. Cansancio, fuera en el nombre de Jesús. Cansancio, fuera. Fuera, cansancio. Fuera, cansancio. Fuera, cansancio. Fuera de mi espalda en el nombre de Jesús. Fuera, cansancio. Fuera, otra vez. Fuera, ruina económica. Fuera, lo que sea en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Fuera, sacúdese, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera del cuarto, fuera bajo la cama, fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi negocio, el carro, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Diga, estoy bendecido, yo soy bendecido, 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 yo soy bendecido, hermano, está bendecido, en el nombre de Jesús, el carro bendecido, el carro libre, 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 en el nombre de Jesús, libre, por la sangre de Jesús, es libre, 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 libre. Libre, bendecido, prosperado, bendecido, prosperado. Repita, yo soy bendecido, soy prosperado, soy bendecido, prosperado. Todo lo que toque yo queda bendecido. Las puertas se abren en el nombre de Jesús. Se abren, soy prosperado, bendecido. Entonces, salud, tengo salud, bendición, buen hogar, buena familia. En el nombre de Jesús, soy bendecido, bendecido, soy libre. Y gracias a Jesús, diga gracias a Jesús. Señor, gracias por liberar. Gracias, gracias, gracias a Jesús. De la gracia a Jesús, gracias, 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 gracias. Reciban, hermanos, ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura todos ustedes. Por fe le pongo la mano sobre cada uno de ustedes, hermano, su cabeza. Por fe le quedan ustedes libres y sanos en el nombre de Jesús. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por fe le pongo la mano a ustedes en la espalda. Y saco todo dolor de la espalda, cansancio de la espalda en el nombre de Jesús. Pongo mis manos sobre ustedes, sobre la espalda. Sale todo demonio de la espalda en el nombre de Jesús. Son libres ahora, libres, sanos. Bendigo su espalda en el nombre de Jesús. Pongo la mano en su corazón. Bendigo mi corazón, bendigo el corazón, bendigo el nombre de Jesús. Bendigo el corazón de ustedes en el nombre de Jesús. Bendigo su cabeza en el nombre de Jesús. Que a su cuerpo queda bendecido en el nombre de Jesús. Su espíritu, alma, cuerpo, bendecido todo en el nombre de Jesús. Bendecido en el nombre de Jesús. Diga, prosperado. Prosperado, bendecido en el nombre de Jesús. Usted es libre, bendecido en el nombre de Jesús. Y ustedes se van a multiplicar más con este ministerio, liberando a los cautivos en el nombre de Jesús. Mi Rey, mi Dios, gracias por liberar a esta persona, mi Dios Santo, ¿verdad? Te ruego, Señor, que los use grandemente con poder, Señor. Y que no se tengan miedo, Señor, porque tú eres el que hace la obra y estás con ellos, mi Rey. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Rey de Reyes, Señor, Señor. Declaro libertad, bendiciones, todo, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Vea un poquito usted, un poquito la alabanza, no un poquito aquí la testimonio de la hermana. Y le pongo una alabanza hermosa enseguida ahí. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. No sé, yo no veo muchas cosas bien que él está cerca de la hermana. Y yo no sé si es que yo soy celosa o qué es lo que me pasa. Y después me enojo con él porque. Me enojo con él por ciertas cosas que él hace y yo estoy bien cansada ya, tú sabes, nosotros hemos pensado en divorciarnos ya, pero yo no he querido divorciarme porque por el ministerio, el llamado que tenemos, y no solamente por eso, sino por nuestra niña y porque, bueno, nosotros no queremos divorciarnos, pero yo estoy ya bien cansada, yo no sé si es que son celos míos o qué me pasa, que después, no sé, no me puedo dormir, me da insomnio, y me enojo mucho con él. Y yo quería ver si me podía liberar. Mi nombre es Silvia.
Es el esposo del pastor Emel. ¿Qué hermanos? Nicaragua. Ella es Nicaragua. Sí, yo ya perdoné, sí, ya perdoné a mi papá, a mi familia, a mi esposo, me perdoné a mí misma, error del pasado. Sí, ya perdoné. Ahora te voy a escuchar. Sí, claro. Cuando el Sí, me demonio. gustaría que me diera liberación. A mí siempre he tenido como mucho insomnio que me ha costado dormir, pero he anorado por insomnio, pero siempre me da como en la y Te a veces escuchaba. ya le digo al Señor que ya me lleve con él mejor. Me da como depresión, me da mucha ansiedad, me da enojo y mucho cansancio. Decepción. Ella debe morir. Ella, señor. Ha predicado la palabra. Ha predicado la palabra. Debe parar. Debe parar de predicar la palabra. Brujería. Sí. Bueno, eso es parte de la liberación. Ya se encuentra en. No sé. Ya se encuentra en la página. En YouTube se encuentra ese video. Es una realidad, hermanos. Una realidad, hermanos. Pero para eso vino Jesucristo, a liberar a los cautivos. Y también quiere usarlo a usted, a mí, al mundo entero, para liberar a sus hijos. Bendito, alabado nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que, hermano, dele para adelante. Ya armó este batallón de guerreros. Ya tenemos una escuela de liberación gratis. Haga todo lo que está ahí. Y el Señor, al rey del rey, señor de señores, él lo va a apoyar, va a liberar, va a liberar en su nombre poderoso. Así que hermano, no tengan miedo, sigamos todo antes, sigamos todo, todo en el poder de Jesucristo.
Aleluya, aleluya. Impactando el mundo entero. El reino de los cielos está aquí. Está aquí con el poder de Jesucristo, hermano. Así que, hermano, somos grandes ya. Somos grandes, hermano. Somos grandes. Tenemos los ángeles. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos el reino de los cielos trabajando a favor de nuestro. Para impulsarnos. Para impulsarnos. Así que, hermano, no tengamos miedo. En el nombre de Jesucristo. Si somos 12 mil, 13 mil en Facebook. Ahorita vamos a hacer 1 millón. 1 millón de. Y si ahora tenemos 15 países, ahorita vamos a estar en todos los países. Si ahora tenemos más de 100 sedes, ahorita va a haber miles de sedes a nivel mundial. A nivel mundial. Aleluya. Bendito y alabado Jesucristo. Bendito y alabado Jesucristo. Hermanos, nosotros sigan. Y perdonan cuando yo le digo mucho a él. Hermano, siga. ¿Qué pasa? Hermano. Lo estoy animando para que usted despierte y arranque y siga. Esta es una carrera. Uno va más adelantado que otro, pero una carrera. No se pare. Cuando usted se para o mira al otro que va, no se queda. Tiene que seguir la mirada puesta. Vamos para adelante. En el nombre de Jesús, vamos para adelante. Para adelante, hermano, y verá usted, hermano, la gloria de Jesucristo. La gente liberándose, la gente sanando, avivamiento en la iglesia. Tremendo, hermano, tremendo. En el poder de Jesucristo, hermano. Tremendo, tremendo. Alabado Jesucristo, mi Rey. Alabado, bendito mi Señor Jesús Nazaret. Alabado Él, mi Rey, mi Dios. Me dio cosa. Hace poquito escuché una hermana que vio pidiendo que ayuda a otra hermana para que oraran que por la ciudad de, creo que fue Cartagena, Colombia, llorando. Que los brujos se han unido, han venido otros brujos y que de el África y no sé qué, satanistas, y han pedido los teléfonos, los nombres de los pastores y que para destruirlo no sé qué, y que ayuden en oración. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo esa hermana va a estar llorando? No, papá, tenemos al Rey de Reyes, señores, señores. Le dije a ella, hermana, dígales, hermana, que se meta a la página de internet, que se meta, hermano, que su, hermanos. Esos demonios tienen que. Lo que está asustado son ellos. No uno. Lo que está llorando son ellos, no uno. El poder de Jesucristo, el poder en el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan y huyen. Huyen. Porque es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que dele. No tengan miedo. Ustedes dele. Usted en su casa, en el nombre de Jesucristo. ¡Ta, ta, ta! ¡Fuera! ¡Destruyo! ¡Pa, pa! En el nombre de Jesucristo. Ejemplo, ahora en Colombia, yo soy colombiano. En Colombia, mañana es una. Hay un demoníaco que está reunido en Colombia hoy en día. Hermano, por eso el trabajo es espiritual. Usted, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, mi Dios, que envíes ángeles, Señor, y que la gente me dio. Y así, tan, 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 en el nombre de Jesús, guerreando. Y va a haber resultados diferentes. Aleluya. Porque el Señor, es lo que espera el Señor. Oración, guerreros. Que se pongan en la brecha. Y es el cambio diferente. Y así es todo. En todo. Ese espíritu de comunismo, socialismo, lo que sea. Lo que sea. Lo que venga del diablo. Todo lo que venga del diablo. Y que el nombre de Jesús es derrotado. Porque ya Jesús lo hizo. No ahora. Hace más de 2000 años atrás lo hizo. Lo hizo. Aleluya. Derrotó a los principados, gobernadores, a todos sus demoníacos, los derrotó Jesucristo. La sangre de él, poder. El nombre de Jesús es poder. Repita, poder. La sangre de Jesús es poder y no liberta, hermano. Escuchen esta alabanza para que ustedes queden animados. Necesitamos que se pongan pilas todos ustedes. Pilas, hermano. Que el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado, hermanos. Vamos para adelante, hermano. Esto no lo aguanta nadie porque es de Cristo. Es el Rey. Si fuera mío, aguantan. Pero si es de Él, es imposible. Es imposible. Santo, santo. ¿Oílo? Poderoso, el gran yo soy. ¿Oí? Poderoso, el gran yo soy. Aleluya. El gran yo soy. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno.
creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y da fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero Él es poderoso. Él es poderoso. Por eso es cortico, es todopoderoso. Bendito Jesús. Todopoderoso. A la honra y gloria siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, vayan a la escuela de liberación. A partir de todo lo que está ahí. Denle me gusta a Facebook. Ustedes, si ustedes de estrategia, si ustedes, cada uno de ustedes que está viendo acá, da me gusta ahí. Y se consigue 10 personas también que le hagan me gusta. Hermanos, eso va ahí. Y eso es que hagan lo mismo. Una red grande. Necesitamos acá gente que aprenda sobre liberación. Esa gente liberada, hermana. Hermanos, liberados en el poder de Jesucristo. Hermanos, gloria, gracias a Jesús por el momento de hoy, sí, mi Dios. Continuamos, mi Dios Santo de Israel. Continuamos aquí, Señor. Hermanos, voy a parar un cuarto de hora.